¿Y cuándo me dejas de chupar la Oh. corneta? Me culié, weón. Y la zapa me está hablando. Bueno, Weón, entiendo la esa zapa, versión, espérate. Julio. Estoy manejando a la Miku, pero también metí un personaje, que soy yo, al juego, igual como al Bastiano. Tengo 7 hijas. Y tengo mi señora. Me caga mi señora con la Miku. O sea, yo me culié a mi personaje. ¿Entiendes esa weá? Y ahora lo va a meter en la guagua. A mi personaje. O sea, a mí, en el juego. Y me voy a ir, weón. Y me voy a ir. ¿A dónde te vaya a ir? A otro lado, weón. ¿Vos crees que va a culiar una guagua, weón? Bizarra la wea. Voy a parir la abuela, a tirarla a la calle, weón. Que se la yeste, weón. Voy a decirle, me culié en la guagua, le cuento a toda tu familia, culiado, que me culiaste, weón. Aparte, me estoy culiando a tu hija y vos sabías que estaba saliendo con tu hija, weón, enfermo. Pero el enfermo soy yo, hermano. Entiéndelo. ¿Te das cuenta que toda la Yo soy el historia enfermo. sale de tu cabeza en Fronturía del Enfermo? Da lo mismo, ¿no? No sale de mi cabeza, si se ¿Te sale, no más, sorprende? Nicolás. ¿Te Yo no lo ando sorprende? pensando. ¿Tú crees que lo ando pensando todo el día? No. Como que el subconsciente Jaime se quiere fumar también. Se manifiesta solo. Sí, Me weón. culié, weón. ¿Puedes decir vos esa weá o no? No, No, pues. no me da Nunca la se ha corneta visto para la raja de autoculiarme. Gambo, weón. Me culié, weón. ¿Entiendes esa weá? No sé si emocionarme o llorar, weón. Me pasé a llevar, weón. He pasado a gloria también. Hoy fui al mall, compré todos los regalos, weón. Eso es bacán, me faltan dos. Yo no Estaba he piola el comprado mall, ninguno. weón. ¿Qué weón se abrió el GTA? Estaba piolísima el mall, weón. ¿Qué mal fuiste? Está aquí, po. Poco hueonaje, poco hueonaje. Me pasó una vuelta, una hueá. Venía manejando, venía en la Si te autopista culiaste, y ah. me culié. No. Y venía un turbo adelante, weón. Y yo lo miré y el weón estaba señalizando para la derecha, giró para la izquierda. Y después le dije, oh, el culiado raro. Le dije, míralo. Y me puse igual atrás de él, pero lejos. Y después con Chitumar en una se puso a pelear con algo, con alguien. Y estaba echándole el weón encima y venía con gente arriba. Y el culiado después se pasó a ese weón y se puso al medio, hermano, de los dos carriles. En el medio. Y ahí se fue, calete rato. Estamos culiados, weón. Y ¿Qué weón venía te con. madre? Y adivina qué era, po. ¿Era y tú? Por vos. No, era Pullman Bus. Ah. Cuidado. Ah. Cuidado. Tengo el Gringe, es que no borro los juegos, la verdad. No los borro. Porque de repente, no sé, salen con que vamos a jugar tal wea y ahí lo tengo al toque. Aparte, ese es mi problema, weón. Mis 2 teras me quedan 200 gigas ya. Si tengo que borrar alguna mierda. Ya no tengo espacio, pues estoy apenas. Estoy apenas, yo he borrado todos los juegos ya. No me queda ninguno. Borré el Gringel, toda la weá. Yo el GTA, lo único de los que. El GTA y el Gmod son los únicos que dejo. Son los que más ocupamos, pues. Upa. A la larga, digo yo. ¿El Cyberpunk? No, me culié, weón. Hola, barrilito. El COD también, pues, weón. Un juego culeado de un disco duro entero. ¿Te culeo, tipo? ¿Te sale sin datos, weón? ¿No puedo cambiar el juego? Sí, weón. Me banearon por decir tanto, te culié, te culié. ¿Qué weá está pasando afuera, conchetón? Ah, me cerró, es cierto. Estás baneado acá porque me dije mucho, me culié. La gente. No creo que hayan entendido que te culiaste. No es culpa mía que el juego permita culiarme. Me culié, ni. Está impresionado. No sabía que podía hacerlo. Yo realmente, la verdad, todo esto fue una prueba de mí mismo, ¿cachai? Yo probé a mi personaje para saber qué tan fiel era. Ay.
Dale cuenta a la policía. De Julián. Alguien están persiguiendo allá, weón. ¿Estoy en el GTA? ¿Dónde voy? Voy a ir a un lobby público, weón. Extrañamente no me han matado todavía. Lobby público. ¿Qué hago siempre? Dale. Estás bajando el parche nuevo. Estoy bajando una weá y se mueve la caleta, weón. Estás responsabilidad, no sabemos que vamos a partir el día, weón. Por eso el Doc después no quiere jugar FIFA con nosotros. ¿Qué? Yo, el Doc, más color. Más que. Oye, compré un flotador. O sea, la Fafi compró un flotador. Rosado, de frutillitas. Hermano, tiene sabor a frutilla, weón. ¿Por qué comiste? ¿Por qué chupeteaste el flotador, weón? Porque obvio, poner la cara ahí, me estaba quedando dormido, weón, y la guay tiene olor a frutilla, weón. Correcto. Es comestible entonces, cuidado. Ay, me con bajón, weón, cagó el flotador. Cagó el flotador. Oye, en delante no me quedo prendido el live, sino que se muera un poquito más, en terminar. Yo lo dejo para 8 minutos. No sé si acaso. Siempre le dejo un temporizador, ¿no? Ya no me. No me pasa, no. Que he aprendido. Buena pan con mayo, ¿cómo estamos? No caché. No te esperé más porque estaba cansado, que estaba como la 10:30. Sí, yo tranquilo, no pasa nada. Entonces dije, ya voy, termino, son las 6, me voy. Me decía, sacamos pues el coche, si jugaba otro, no iban a sacar la chucha. No, si caché, pues sí, estaba partiendo justo. Y yo justo llegué y no te fuiste. Sacaron nuevas armas, vamos a ir a mirarlas. ¿Se pueden comprar en el Amunation? Nico, nos pusieron resurgimiento en la isla Renacimiento con trío, por si acaso. Y sacaron el cuarteto en la Bua Pacific. ¿Y por qué? No te dijeron nada. No te avisaron. No te llamaron por teléfono y dijeron, Don Bastien 6, que le vamos a sacar la cola. No, le avisaron. No se me ponga gay. Quedó un puro modo con el mapa nuevo, así como medio. No especial, pero nada más. Y en Vanguard están dando 4 de experiencia por todo, por 4 días. Nashai. ¿Hace tiempo que no venían al pelado? Oh, ¿verdad? ¿Hay auto en la internet? No sé, hay auto nuevo, hay armas nuevas, están las misiones, pero yo no tengo plata, weón. Estoy entero pobre, weón. A ver, no, déjame ver. Tengo casi 2 millones. No, casi 2 millones y medio. Tengo 2 millones y medio. Tengo. Pero no le puedo depositar a este weón, pues no le puedo pasar plata, nada más. No le puedo pasar nada, este weón, no puedo en la vaquita. Y tremendamente estúpido de este DLC, como todos. Todos, pues tienen. Weón, todos los gastos son estúpidos. Si al final te gastas la weá, vamos a dejar la weá a tirar. No más seguro. ¿Cuál es Bastien el tiene de, plata. El de este. Bastien tiene por plata. Por. Bastien. Yo voy a revisar tiene. Si tengo plata, si no entonces. Bastien tiene plata. Sí. Metió un hermano, me culié. Perdón. A ver, metió un lobby culiado. Ratelli. Son 2 millones, compran la agua de misiones. Con 2 millones se compra para las misiones. Creo que hay un edificio, una wea así. Ahí está, vos concho tu madre. ¿Por qué me mandó para Chile bajar la wea? ¿Te culiaste también? Don Pablo Río, ver, veamos qué arma nueva ya. Esta es ya. Pablo está. Río, loco. Esta. ¿Será esta? La nueva. Fusil militar. O sea, en regalo, amigo. No, ni cagando las compras. ¿Para qué las quiero si tengo la carabina especial que Godiana? A ver qué más hay. ¿El chafe? No. ¿Cómo se llama el arma especial? De una camioneta ¿Usted? Así algún día, cabrón, bueno. ¿Esta? Entera, bueno. Su fusil pesado. Porque ¿no? Está lloviendo lindo el GTA culiao. ¿A qué hora sale el Dr. Dre? No sé, weón, más rato. Decían que salía hasta Franklin, pues weón. Qué sé yo qué weón pasó con Franklin, weón, ahora es productor musical. Eso quiere decir que uno de los finales no es clon. ¿Cuál es uno de los finales? Porque creo que son como tres, weón. Es varios. Mata ya todo. Bueno, ¿en todo? ¿Hay un final que no es canon entonces? Pues como decías tú. Yo ni me acuerdo ya los finales, culeo. Espérate, ¿en GTA Online pasaba antes o después de la historia? No me acuerdo, parece después. Que era. Después. Entonces no es canon.
¿Qué pasa después? La verdad, yo ni me acuerdo los finales, weón. Yo me acuerdo que saqué el final donde no vendía a Trevor, weón. Así que aparece Franklin. ¿Y qué final sacaste tú de Franklin? Yo saqué ese que te dije, porque ¿ese? Me mataba a todos. ¿Y lo mataba a todos? No, pues no mataba a ninguno, lo salvaba. Ah, ya. Ni un arma me convence, me voy. ¿Cuáles son las armas nuevas, weón? Esta weá de aquí. En uno mata a Trevor, el otro mata a Michael y en el otro muere ninguno. Eso es aquello cuando murió ninguno. Todos full amigos, no, todos full amigos de pana. No es fea la cuerpo. Yo. Sí, ya ni me acuerdo la weá, yo me acuerdo que vi los finales en YouTube, weón, hace tiempo. Vuelve el RB y tiene un millón de arroyo. ¡Me culié, hermano! Son pistolas eléctricas. ¿Y cuáles eran, weón? Es que nunca me dijeron cuáles eran las armas nuevas. Las voy a comprar. Si son eléctricas, las compro. Si son de las normales. ¿Cómo que eléctricas? Si la única eléctrica son estas dos, weón, están aquí. ¿Y la chica? Eso me dijeron que eran dos pistolas eléctricas las nuevas. A ver, déjame echarme, mira. No sale, weón. No era, hermano. Entonces, hay que comprar una armería, tal vez. O algo así. Esta weón es típica. Puede ser. Puede ser. Mira, chiquititas de acá abajo. No, no hay nada nuevo. No, pues esa guaya estaba, por pues, hermano. Esa guaya estaba, por. They offered me a job in corporate. I said no. This. De noche, ¿no? Va por una minita, ¿no? Oye, qué rata la gente, conche tu madre, en el GTA, weón. Oye, pero llego culiao. ¿Será este mini subfusil? No sé cuál es. Se estacionó al lado mío, me reventó los neumáticos, weón. Oye, hermano, yo me toco un lobby piola, weón. Yo saludé a un weón y me saludó de vuelta, weón. No sé qué bueno mi padre. Culiao, no, weón. Que tú llegas todo violento, weón. Te paras todo violento al lado del weón. ¿Qué esperas que te haga, Edgar? No, hermano. Yo llegué, no, ahí estaba ahí. ¿Qué te a sacarte la chucha, weón? Te lo merecí, mafia, con... No, no veo ni una, weón. No sé dónde están las armas, no, así es que hay eléctricas, tal vez no están acá. Me voy. Y no sé qué weón, mi ropa, hermano. Estoy full chile hoy día. Full domingo. Si el fusil pesado no me gustó. Tal vez te rota la weá, pero es muy caro, weón. Ya tengo arma. Ese weón matando gente, weón, está loco. ¿Ya me puedo unir a tu sesión o qué? Espérate, parece que tengo que invitarte. Ya ni me acuerdo cómo era la weá. ¡Permiso, gorda! ¡Gorda, forra, amigo! ¿Cómo era? Me viene. Vienes ahí. ¡Wow! ¡Amigo! No, invita al bestia a mi club. ¿No se puede meter? Sí, a ver, déjame mirar, déjame chapear el social, amigo. Déjame chapear el, social. No, me sale unirme a partida del Edgar, no a la tuya. ¿El Edgar está en tu partida? Tienes que invitarnos tú, creo. Lo invité, creo, ya lo invité. Social. Invitaciones a jugar. Acepta. Ahí está. Social. Vamos a hacer las misiones nomás, uy. Y la pistola eléctrica del modo historia, hermano. Ah, lo más seguro es que la saquemos en las misiones. Y es mejor. Aquí. Nah, con las es que sabéis que salen como 500 lucas los subfusiles y los fusiles nuevos. Ah, no, pues no hay plata para esa wea ya. Mira que nos jugamos esta wea como para farmearlo. Yo creo que hay gente que tiene millones de dólares porque se los farmea dentro de las misiones todo el día. Pero ya no, pues ya no jugamos. Ahí me conecté. Yo tengo mi auto, weón, todo tuneado, wey. Estoy todo tuneadísimo, weón. Oye, la exposición de Van Gogh está entera bonita, weón. Me gustó.
Era como vivir en la realidad virtual, pero en la vida real, weón. Así se siente el VR. Era brígido, weón. Te pintaste la camisa, weón. Todo, weón. Te pintaba entero, el piso también, todo, weón. Y todo con unos proyectores culiados, así. Estaba re loco, estaba bien bonito. Lindo. Bien bonito, weón. Cacha, que salí de la weá al metro y de repente siento caleta de gente gritando, weón, aplaudiendo, weón, ¿qué gol de quién, conche su madre? Y empieza a salir un weón, saca la cabeza de un auto que estaba pasando y decía, ¡se murió la vieja culiaco! Y todo el weón de weón, estaba todo el mundo gritando, weón. Hola, weón. ¡Se murió la vieja! Y todos, weón, todos ahí en el Parque O'Higgins, weón, todos, weón. Saltando la emoción, así, dije, chucha. Dije, ¿qué vieja? ¡Ah! Se murió la vieja de Pinochet, conche tu madre, weón. Estaban todos terrible felices, weón. ¿Qué? ¿Con quién me voy? ¿Querés mi auto? No, ya me voy en esto, weón. ¿Dónde estáis tú? ¿Qué, weón? ¿Dónde estáis tú? ¿Dónde te fuiste? ¿Querés manejar tú? Es que puta, weón, viniste con tu chafer, pero mira que está fachero esto. Mira este autito. No, pero mira, te dejo conducirlo para que cachí el talento. De ahí volvemos para. Pero pruébalo. Es todo terreno. Esta weá me subía una vez, pues. Testéalo, man. Me pego llegando. Testéalo, man. ¿Qué de dos no hasta acá? Sí, pues todo terreno, no, para que lo probéis. Pues bueno, hazlo saltar. Me culé. Puta, si me lo decía así, weón, tú y yo juntos acá, me ponía un poco nervioso, me ponía en un aprieto. ¿Qué querés que te culé? ¿Es un santo y seña? ¿Qué weá? Me culé, ¿no? Te culiaste, ya. Tengo que tener cuidado contigo. Mira, porque si te culiaste a ti, quiere decir que pulir. ¡Ah! Si te culiaste a vos mismo, quiere decir que te puedes culiar cualquier cosa, literal. Hoy me dejaste choco el auto, weón. Me encontré un auto. Me dejaste el auto. Míralo. Al otro lado, weón. Te estoy apretando el coco, wey. Dale vuelta, al otro lado, wey. Me lo aprieto, wey. Eso. Oh, ¿en la demo de Matrix? Oh, la wea buena. Las meas físicas, weón. Pero, ¿sabes qué? Hay video ahora de. Weón, hermano, mira, te robé el auto. No, ese coche todavía no. ¿Qué hace un tonto? ¿Qué hace un tonto ese, weón? ¿Qué hace un tonto? Oh, le rompió la puerta, hermano. Esa wea es peor. No. ¡Ah! Oye, hermano, lo único que te puedo decir, tonto, se movió solo y me atropelló. Pero Edgar, salgamos de acá. Edgar, salgamos echando leches. Voy. Salgamos echando leches. ¿Por qué estás vestido igual a mí, culiado? No sé. Compraste el mismo. ¿Cómo me robaste la ropa, weón? Compraste el mismo outfit en el líder, weón. Está en oferta, weón. Sí, weón, está en oferta la weá. 5.990 por 5.990. Pero venía con chala el mío. Ay, no me fijé, weón, parece que me cagaron. Sí, weón. Te traía la chala, el polerón. O sea, la polera y los pantalones, weón, terrible cómodo, weón. Antes weón, está fresquito, weón. ¿A dónde nos lleva? ¿El veterinario no pudo entrar? La verdad, te digo, estoy medio insolado, así que no esperé mucho. Estoy cargando esto, mi cartón. Me abrió, oiga, y está cargando el modo individual y me decía online. ¿Y vos te culiaste insolado y todo o te culiaste? Me culí insolado, yo creo que porque eso estoy medio caliente. Fíjate, me tengo la invitación de socio, te la mandé igual, por si acaso. Insolado. Ay, sol culiado, qué pedazo. Ay, ya más calor que la concha de tu madre, tío, weón. Conche tu madre, dejé la cagada de auto, weón, en el mall, weón. Después me entré y la weá había como 45.000 grados ahí adentro, conche tu madre. Yo eché bloqueador de solar hasta en los dedos, weón. Hasta en la uña. ¡Oh! Oferente. Oferente, hermano. ¿No sabes con un auto competente cuando andas? Había olvidado que tan competente era este auto culiado, weón. Te felicito por esta compra. Muy buena compra. Voy a bajar un poquito el volumen. Hoy me dijeron que habían puesto una radioemisora nueva, weón. Sí, ah, con pero raquetón. ¿Qué no pueden? Pues yo sí puedo. Póntela, ¿eh? Vale. Puta, ¿cuál es la radio? Me olvidé cómo jugar esta, weón. ¿Cuál es, cabro? ¿The Music? A ver, te la cambio yo. ¿Con cuál era? ¿Con la B?
Claro, si tú podís, pues te enduya. ¡Ah, puedo sí, escuchar! Yo... Ah, vale. Con la Q, parece. Mira, podéis poner música tuya. ¿Cuál es? Creo que son las de abajo, weón. Ah, pero si lo vamos a grabar, weón, para YouTube. Ah, pues creí que YouTube culiado no tiene los copyrights de los orta de lo mismo. Me dijeron que era una que tenía full reggaetón del viejo. ¿En serio? ¿Será este? Motomami Los Santos. ¿No, pero en serio, Sí, mira, puro reggaetón, mira, escucha. Oye, pero ¿dónde estás yendo pelado? No me vaya a culear. Aquí me culé. No, por aquí te culé. Pelado culeado, estás mal de la cabeza, weón. ¡Estoy mal de la cabeza! ¡Pelado culeado! Ahí esa weá, si estuviera hermano, te estás ¿Fuiste el psicólogo culeado, no? De la última, Te estáis tomando las pastillas, ¿no? Porfiado conche tu madre. Me lo culié también. ¿Se terminó culeando? No, yo. Bueno, los dos. Oye, espérate, esta canción yo la conozco. Quiero una mía, quiero una yal, quiero una na. ¿Me escuchas? No escucho la misma voz. ¿Cómo que no? Ah, verdad, me quiera claro, mal. Me necesita muy fuerte. Para pensar, oye. Yo la escucho bien, por lo menos. Por lo menos. No los veo en el mapa. Tienes que ajustarlo en ajustes. Acá, pero no los veo. Cabro. A ver. Ah, ya. Estamos en la carretera para arriba, weón. ¿De quién era esta canción? De, era de Papi Ricky, weón. Sí, canción culiada era de Papi Ricky, weón. ¿Viste Papi Ricky? No, no la vi, pero me salía la canción. Quiero una chica que... Oh, no, no es de Papi Ricky esta wea. ¿O sí, gente? Sí, sí. Es de Papi Ricky. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una chica que me sepa escuchar. ¿Entonces esta canción es un reggaetón? No, pero ¿qué hicieron con esta canción? La arruinaron, por mal. La arruinaron, weón. Pongamos los. Pongamos islos, weón. Izquierda, derecha, este, elige. Oye, de mazo, ¿eh? Esas de. Oye, estaba sudando en medio de tema, aquí en medio. Tú me pegaste la pierna, weón. Disculpe, caballero, súbase. Yo todavía le tengo. Yo todavía, aún, aunque parezca que ya no tenemos relación, yo todavía le guardo respeto. Igual sigue siendo mi jefe, desde el corazón. No empecemos con esto, por favor. No empecemos. ¡Oh, lo echaba de menos! ¡Déjenles que peleen! ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Teníamos que recoger a un loco que tenía plata hoy día, ¿o no? El loco que tenía plata y que nos iba a dar trabajo. ¿Quién era? Mira, tengo 4 millones, hermano. ¿Nos alcanza? ¡Ah, voy el de la plata! Pensé que lo habías perdido todo con el submarino, weón. No quería entonces, ya, bacán, paga tú. No, pero pensé... No, perdón. Yo pensé que... No pensé que eras tú, weón. Ya, paga tú. Es que no tengo. Si yo vengo a buscar trabajo ahora. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale la gracia, weón? Pucha, no sé, por ahí busqué en internet 3 millones, decían. Ah, ya me están. Oye, Displa, tú. Oh, conchetumare, mataste al Dr. Dre, weón. Qué tu madre. Mataste al Dr. Dre, culiao, weón. Espera, me bajó, weón. Bueno, ni nada, Dr. Dre, cochino. Me pelado, weón. ¿Va que se bajaron? Oiga, los juegos no sé, weón. ¡No! ¡Tú haces, hombre! ¡Apúrate! Claro, ya mierda, me gusta esta siesta a mí. Ahí le cambié la radio, perdón, ¿cuál era? Ya weón. Ponla, ¡Gol! ¡Ah! ¡Golazo, weón! ¿Quién me quedó? ¿Quién entra, weón? Estaba a punto de subir de liga. Liga, no quiero liga.
Las ligas son para ganadores. Joder, bomba culiada de mierda, weón. Vale. Y miraron de cuánto es. O si puedo estar de colado nomás. Cuatro. ¡Qué bonito! Big fucking timing, motherfucker. Motherfuckers. La solteo, ¿no? Oh. Cuidado con la bomba. Cuidado, esto es una bomba de segunda, por favor. Respeto. ¿Cuántos segundos son la cual la mano? Tres, creo. Uno. No. Dos. No. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Pura claro! Casi cada día. Uy, ¿cuál radio era? No me acuerdo. Qué competente el chaffer, weón. La nueva, la nueva. Esa misma. Tiré la wea, ¿no? No estoy tirando mis bombas, weón. Bueno, voy a proceder a ametrallar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los weones, weón. Cacha, dos headshots a piso. ¡Oh! ¡Wow! Buena esa, ¿eh? ¿Auto-destrucción o no? ¡Ah, ah! ¡Y salimos! ¡Ah! ¿Pero no, por qué fue? ¿Quién fue? ¿Por qué fue, weón? Yo estaba buscando armas. Ah, puta la wea, hermano. ¿Vieron? Cada vez que explotamos, weón, me sale este pelo, conche, tu madre en la pelá. La hacía crecer el pelo y la pura rabia, culiado. Y la pura rabia me crece el pelo, weón. Culiado raro. Oye, no, ¿están en privada, pública o qué? ¡Cuidado, pelado! Weón, te confundí. Pensé que era un weón que te iba a matar, pelado. Era un weón con pelo. Era yo, weón. Puta, weón, ¿por qué te creció el pelo? Es que me confundí, pensé que te iba a matar. Claro, es que tiene pelo rojo, weón. La pela roja soy yo, weón. ¿Cómo haces la pelea en este inicio? Y por eso me peleé, hermano. Están viendo las entradas culiadas que tengo, weón. ¿Qué? No hagáis eso. No hagáis eso. ¿Qué cosa? Me copiaste hasta las zapatillas, conche tu madre, ¿en serio? Oye, culiao, eres un decente, conche tu madre, weón. Eres un decente culiao. Completo me pitié. Eres un indecente culiao, weón. Me quiero ir a cambiar ropa. Opa. Yo creo que deberíamos movernos de aquí, ¿eh? Vamos a cambiarnos ropa. Claro, si traigo el chofer de nuevo. Pongámonos bonitos, weón. Tenemos pega. Hay que hacer pega aquí. Hay que trabajar. Trabajo. ¿Quién soy vos, cochino culiao? Mira el conche su madre, ni avisa, weón. Oh. ¿Ni avisa? Me empezaron a esperar primero. No me quiero meter en esto yo, weón. No me quiero meter en esto, weón. Hola, caballero. ¿Estás quedando buscando a un weón pelado? ¿Lo has visto? Yo, weón, se me creció el pelo. ¿Por qué te pintáis la cabeza, ridículo? Es para que me vean bien, pues, weón, no me explote. Me mataron nada. Estás pasando desapercibido de incógnito. Estamos pasando por aquí nomás, weón. Están haciendo protesta. Esta es la prostituta que me venía a buscar acá. Se falta uno. Voy cruzando. Mira, lo fue persiguiendo. Lo siguieron persiguiendo. ¿Tirarán? ¿Lo balean o no? No sé. ¿Lo perdieron? ¿No? Lo perdieron, parece, weón. No, ya. Si van a la derecha, lo están siguiendo. ¡Este weón! ¡Chocaste con Chesumare! ¡Oficial, fue él! ¡Fue él! Vamos a ponerlo adelante. Mira, está vuelto loco. ¡Ya,
po. Elimínalo, po. ¡Haga algo! No se bajó, po. ¡Mira, y aceleró el culo! ¡Mira, mira! ¡Y lo pegó el... ¡Pero cómo! ¡Fueron ustedes, weón! ¡No! Fue el Nico. No, ese conche tu madre era hijo de diputado, weón. ¿Por qué le pegaron al Don Yuta? Era hijo de diputado ese conche su madre, weón. Tenía salvoconducto. ¿Qué es eso que me salió? Esta Rogers. Esta weón, sí. No sé, weón. Ah, aquí está, weón. ¿Qué es eso? Hay una G ahora. ¿Una G? Conche tu madre, weón. Yo me quería ir a cambiar de ropa para hacer la weá bien, po. A ver cómo lo sacamos. ¿Qué pasó? ¿Se me pegó? Me dio lagazo. Te lagueaste tú, weón. Yo no vi ni una weá lagueada así. Yo tampoco vi nada lagueado. Weón, me dio lagueado. Flag. Uy, me estoy mordiendo, gato pesado. Vamos a poner al Is Lost. La mejor de todas las emisoras. ¿Es aquí? ¿Dónde? Vamos a la ropa. La ayuda. Estamos poniendo la ayuda, hermano. La ayuda. Estamos al lado de la ropa. Ahí está. Vamos a la ayuda. ¿Cómo no? Oh, me voy a comerme una papita, weón. ¿Ropa? ¿Ropa? Voy a vender un cigarrillo. La ropa está atrás, weón. No veo, mano. Aquí, ahí para abajo. Ahí. Estoy de más. Estoy. Buen ardo, weón. Conche tu madre. Me ha abierto esa puerta, weón. No estoy con armas, po, weón. Puta, este weón. Espérate, voy a esperar a ver si que nos cierren el local primero, weón. ¿Pero por qué? Si no dice nada, no puedo comprar. No sé si se la sacó ya. Hola, mamita, ¿cómo estás, mamita? Gracias, Saúl, weón. ¿Cuánto tiempo? Oiga, no la veo aquí hace tiempo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo anda, mamita? ¿Tan callada, mamita? No subí la historia, tía, bueno. Andate para la casa, vieja con... Andate para la casa, vieja conche... Oye, ¿cómo nos vamos a... Oye, decirnos? Tú eres el de la plata, pues tú tenés que decirnos con quién nos vamos a encontrar y dónde vamos a ir, pues, weón. ¿Vamos no elegante? Idea, ¿Vamos casual? ¿Vamos full fino? Vivo por trova, haciendo una misión nueva, weón. Puro corte piqui. Oh, me gusta el corte piqui. Me gusta. Volando, voy yo. Pero a quién vamos a conocer, po, weón. Di la verdad. ¿A quién vamos a conocer? Suelta para el tiro. No cacho nada, hermano. No le estoy hablando al de la. Le estoy hablando al de la plata, loco. No te estoy hablando a vos. Ay, corto, compadre. Jefe, no sé. ¿Dónde vamos, pues, jefe? No tengo la menor idea, hermano. Vos me llamas, no, que culiaba paquete contra ti, weón. Bueno, hermano, no te cuesta nada decir, vístete como gangsta, vamos a ver a Dr. Dre. No, pues porque tú tienes que decir, pues cómo te vas a decir que te... ¡Voy de la plata, pues, weón! Mira, yo voy así, listo. Hay que ir ordinario, entonces, hay que ir de flight. ¿Por qué flight, weón? Yo me veo nacho, weón. Ya, bueno. Oye, por aquí no te voy a ir a comprar un gorrito, weón. Vamos a sacarnos un... Es que si voy a ir... Si voy a impresionar, culiao. Así de simple. ¿O soy mi hijo? No. O sea, según. ¿Según qué? ¿Según mi hacha? ¿Tu hijo? ¿Según mi hacha, Kennedy? Puta, no tengo nada para pegarte. ¿Y pegarme? Pegaré muy la cacha con estos lentes. ¿Le pondrás color en la oficina, no? ¿Es pelear? La verdad es que no gana, weón. Pero esa weá fue un golpe y morí. ¿Y dónde aparecí?
Estamos peleando, no sabía si estamos peleando o no, weón. Buena, brother. Buena, brother. Vos sos amigo del Bestenegre. Buena, brother, hermanito, tenés mano, ¿no? Tengo mano, ese weón que está ahí, el weón de la plata. Tenés mano, ¿no? Tenés mano, hermanito mío. Para el medir, po. ¿De la buena? Ya, cabrón. Quitan los meos zapatos, coche, tú. ¿Qué tan buena, weón? Yo fumo, weón. Soy fumeta, weón. Una pistea, weón. Te va a dejar terrible. Oye, estamos cerrados. Puta la wea. Oye, puta la wea. Hermano, oye, hermano, quiero salir. Quiero ir a fumarme un blunt, amigo. ¿Tenés mano, no, oye? Hermano, no puedo salir. Y sí. No hay nada para... ¿No? Ni idea. Oiga, jefe. Jefe. Ah, se fue. Jefe. ¿A qué hora se saca los bates? Te cayó. ¿A qué hora se saca los bates, jefe? Cuando el guan deje de caer, según... Ah. Puse una mierda que era para cambiarme la pantalla. Oiga, jefe, usted me dijo que tenía que ir full casual, full chill, y ahora me viene con ese trajecito, mire la pintaza que se sacó. Es ridículo, chacho, coche tu mani. Ah. O el traje culiado feo. Que el jefe. Fea la wea, pero es que dile que estáis lindo. A ver, ven, ahora acércate, sí. Weón. Ahora que listo. Acércate, weón. Quieto. A ver, espérate, quédate quieto, weón. Oh, oye, está en olorcito culiado, weón. ¿Qué te echaste? Huela nuevo este concho. Oh, ¿ah? Pues joven. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, que te hacen lo que te hagan. Bienvenidos. Pero oye, ¿quién no abre la puerta? Le abriría, pero me están siguiendo. Hermano, weón, estoy angustiado, hermano. Chuta, jefe. Estaba abriendo la puerta. No seas maricón. Listo, ya salí. Me morí. Espérate, supongo que allá donde está la patrulla es donde están. Ah, sí. Claramente. Oye, estos buenos me están molestando. ¿Me pueden ayudar? Me pueden invitar, weón, no puedo entrar. Oiga, oficial. Está quedando la cagalla adentro, oficial, está quedando la cagalla adentro, oficial. Oficial, está quedando la zorra ahí adentro, oficial. Mi cabo. Está quedando la cagalla adentro, oficial. Yo no he visto nada, oficial, ¿eh? Te digo ahora, ¿eh? Oficial. No tendrá un poco de droga. No tendrá un poco de droga aquí atrás, estos concha tu madre. No, pero tu madre, weón. Se la van a cobrar esa bestia. ¿Para el auto que acabas de romper tú? No. ¿Y por qué salieron corriendo? ¡No arranque, oficial, coche tu madre, no! ¿Y se fueron corriendo? ¿Qué te vas a seguir siendo que ¿dónde tienen la droga ahí? ¡Deme droga! No te conectes. Está aquí, baja. Oye, pero qué hippie. Bueno, hermano, ¿tenés mano? ¡Qué hippie! ¡Ay, qué está la gente ahí, chumare! ¡Ay, no! ¡Oh! Buena, bro, Toriel de Grindr. No sé buena, bro, Toriel de Grindr, ¿o no? El sí. Más plaza de ¿me trajiste el G? No me rompa el auto, weón. ¿Me trajiste el G o no? La única razón por la que no te exploto el auto. ¿En la maleta? ¿Estás seguro? Porque no sé cómo se hace. ¿Cómo 5 lucas nomás tengo? Tengo 5 lucas nomás. A ver. Oye, la droga. Contacto. La tiene él, pues. Es buen hermano. ¿A qué hacen los bates? Ahí te invité. Ah, ya. Yeah. La vamos, nos dejemos este trago culiado solo, vamos. ¿No? Algo pesado. Ya, ven, no, suerte. Ah, pero viene ahí. Vamos a jugar unos tenis. No, ¿cómo se explotan las granadas? Jefe, lo vienen siguiendo, jefe, coleta, jefe, bueno. Lo vienen siguiendo, la ayuda, jefe, la ayuda. Lo vienen siguiendo, la ayuda. Bueno, le pegué a los pacos. Oye, ¿pede ese bueno no es napaco? Oh. Ya, solucionado. Ay, no. ¿Vamos a jugar tenis?
Y acá hay una hueá de tenis. Qué bonito. Oye, ustedes son informantes, qué weón. Oh. Pero ¿por qué no mató, weón? Había que acelerado el auto. Ay, no, si viene un auto de Paco y ando haciendo crímenes, weón, ¿qué hermano, que, te felicite, weón. Una patrulla rescatada, weón. Podría haberla usado para cualquier cosa, weón. Ya está toda arruinada. Cuidado, 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 cuidado. Vanguardia para allá, weón. Vos apoyuta, weón. Va para allá. Va para allá, weón. Mira, va para allá, va para allá. Hermano, ¿tenés mano? No, tengo escopeta. ¿Cómo se agachaba, weón? ¿T? ¿Control? No. De hecho, no oficial. Weón, entero de pana, weón, están haciendo unos wheelies. No, weón, po. Me va a quedar mirando nomás, weón, yo no me voy a meterme, weón. A ver cómo la crevilla. Oigan, está ahí atrás de los matorrales, ¿cómo están, weones? Conchetumare, oh, weón. Gratuito, culiao. Es oficiales, es oficiales. Él era el narcotraficante que andaban buscando, Puta, parecía a la chucha. Él es el narcotraficante, weón. Ahora me van a dar mi droguita. Me van a dar mi droguita por la información, ¿Por qué les pasa, concha? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la droga? Oh, estoy en la casa de tenis, weón. Me spawné justo acá, weón. Se puede jugar tenis. No sé cómo se sube, sí. Mandate informar. La vida del sapo Yuta no es fácil, weón. Por acá. La vida del sapo Yuta no es fácil, gente, weón. Para. ¿Es jugar tenis nuevo, no? Por acá, estoy yo, por acá. Por esta orilla se sube. La vida del sapo Yuta no es fácil. Pero ¿dónde es que me caía mal ese pilar? Ya. Yeah. No, si me sentía que había algo entre tú y el pilar. Hola, caballero, weón. Necesita manito. ¡Yuta me pegó, hombre! Necesita manito, amigo, y... Está ahí como patinando. Ah, de rápido. Ya. Yeah. Tengo un par de caucitas bien cargados ahí en la esquina, weón. Me dice nomás y los llamo, ¿No? ¿No quiere la droga? ¿Qué pasa, loco, no? ¿No quiere la droga? No, casa, ni cagando. Tienes cositas bien cargaditos ahí en la esquina, en la droguita rica, No. Ah, pues, serrano en la concha de tu madre. Mira, qué bueno. ¿Qué pasa, no? ¿Paso o no paso? Tienes que meterte por acá, po, bueno. Ah, no, men, tampoco va a ser. Pero... No, si no va a pasar. O sea, va a pasar, pero tiene que doblar mucho. Vamos a jugar tenis, Doc, mira. Ven. ¿Tenis? Que para otro lado. ¿Dónde lo ves? A ver. Ah, esto. Ahí. Yo estoy full tranqui aquí, weón. Ah, pero nos manda una... ¿Nos manda otro mapa o qué? No sé. Paso, no paso. Uno de dos, te dice presiona E. Hola, señora, ¿quiere? Sí. Acá no paso. No, ni pedo. Te mando una actividad. Sí, me falta. Me dice que no hay otra persona, así que estoy solo. ¿Va a querer la droga o no va a querer la droga? ¿Quiere abandonar la actividad? Sí. Señora, ¿va a querer la droga o no? Oye, cabrón, vámonos para donde teníamos que ir. ¿Va a querer la droga o no va a querer la droga ahí? Oiga. Pero Nicolás, pues, weón. Ve a recoger a Roger Sandberg, quedan 10 minutos, 11 minutos, cabrón, weón. ¿Va a querer la droga o no va a querer la droga ahí? ¿Qué hace aquí? Tengo un par de cauchitas bien cargados ahí al fondo, Unos chamarreros, unas mulas. ¡Ey! Yo no recuerdo haber pedido mi auto. Llévame, weón. Respóndeme cuando te hable, puta. ¿Dónde vas, concha tu madre? ¿No puedo entrar? ¿Va a querer la droga o no va a querer la droga ahí? ¡Abre la droga! ¿Cómo se abre? Hermano, te maté a ti, no a ella. Me dejó y a ti no, weón. Sí, discriminación, weón. Inicio.
Puta la wea, por la wea de amigos de ese. Si es por la wea de amigos. Lo dejó cerrado, weón. Pero no sé cómo se desbloquea. No, en serio, no sé cómo se desbloquea. Oye, pelado, concha tu madre, me cagaste el negocio, wey. Toma, ven a buscar los billetes, está en el suelo. Me cagaste el negocio, concha tu madre, weón, iba a cerrar esta venta ahí. Oye, yo no fui oficial, yo estoy dando una vuelta aquí nomás fumándome. Fumándome un tabaco nomás, ahí. Ey, hola oficial, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero apagar el bestia culiao, me mató y para irse caminando. Polifencio Quispe aquí para ayudarme nomás, para lo que quiera, Un gusto lugar para servirle nomás, caballero. Sí, adelante. Eso es lo que hay que hacer cada vez que cometan un delito, con el cuerpo lo queman. Él es el narcotraficante que están buscando, él es, él es, mírenlo. ¡Él me da toda la droga, Puta la wea. Puta. ¿Por qué a mí? No sé, weón. Parece que le pegaste al bestia y los culiados te agarraron. No. No, tenía, no quería sacar el armamento pesado. Ayúdeme, caballero. No quería sacar el armamento pesado. Vamos a morir, Doc. Están disparando. Otro más. No, mi auto. Cago en la puerta. Concha tu madre, weón. No le pegué ninguna, Yo pensé que le había pegado dos, Esto no está registrando, Qué lindo ver cómo tu hijo termina su vida. Baleado por 5 yutas. Por 5 yutas. Pues se lo buscó nomás un maleante. Y se agarró el auto, puta la concha, tu madre. Que se lo buscó nomás, es un maleante. Es sin querer, weón, bueno, que no sé manejar. Salta la concha tu madre, es que más, antes que me maten otra vez. Me voy a subir, pero tienes que arrancar si me subo. Chicos, arranquen, No, Nico culiao. Les conviene salir corriendo, Yo lo sé, yo los hago compañía, weón. Corran, Puta, el jefe culiao. ¿No tiene manito, amigo, hijo de perra, lo estoy ayudando y me atropella, weón, bastardo culeado, weón. Ay, ¿por qué tenemos? ¿Por qué me están disparando? Estoy ayudando. Apúrate, weón. Te va a matar, este weón en moto, weón. Te va a matar, culiao, te va a matar. Arrancamos bien arrancados, weón. Oye, les puedo pedir favor ese weón de la moto, pues no lo metamos al grupo porque es medio raro, weón. ¿Te cae mal? No me cae mal, pero lo encuentro extraño. Bueno, un palo. Me la cagas con la moto, culiao. ¡Pero jefe! Oye, pero weón, si no me la llevé. Me mata el don, weón. Perdón, le está dando al auto yo. Hola, ¿cómo está, jefe? Hola, ¿cómo está, jefe? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Alguien quiere drogas? Oye, ¿saben qué? Según que acaban de matarnos, quiero que estén en el fin, weón. No, weón, dijo lo mismo, weón. No se preocupe, no se preocupe, jefecito. Yo me encargo de que no se suba al auto ahí. Jefe, ¿cuándo lo llevo? 5 centímetros cerca de usted, se lo prometo, weón. Ya, a buscar a Dr. Dre, weón, que tiene unas pistas. ¿A Dr. Dre? Sí, que me tienen las pistas, lo mandé. ¿Quiere decir que voy vestido acorde, jefe? No sé, si te sentís cómodo, weón. Guatrío. ¿En serio? Mire que esto yo lo hice solamente para que el negocio saliera bien, Para caerle bien al cliente. ¿Quieren droga, Para más, tengo que hacer algo. Matemos al pelado. No van a hacer mierda. O sea que lo abandonó en plena persecución. Voy a tener que mover el auto, Hermano, iba a hacer una tarea para la U.
Te sacaste un 1, viste, por los. Chao. ¿A dónde lo llevo, jefecito? Ahí. Oiga, jefe, ¿puedo dejar de hablar como peruano? Hace lo que queráis. Y vos, pues si usted me dijo que yo tenía igual que ir acorde a la misión. Y tiene que ser peruanísticamente hablando, weón. Es que yo estaba haciendo lo de encubierto, estoy pasando de encubierto, Porque pero yo usted lo, yo usted lo conozco, yo sé que usted quiere hacer maldades. Por eso, mientras más encubiertos seamos, mejor, ¿o no, ¿Quiere drogas? No, no quiero drogas. ¿Pero tenía algo? Por supuesto, jefe, ¿a qué hora se saca los bates? A lo que vinimos. Tengo un par de cauchitas ahí bien cargados en la esquina, bien mulitas, unas mulitas bien ricas. Tengo un polvito blanco ese para que se rechupetee los dedos, jefe. ¿Quieren drogas? No, no quiero droga. Estoy esperando que mi jefe me dé... voy a seguir el GPS, me lo puso ahí en el guase. Pues voy, ¿eh? Creo que el pelado te puso el guase. Voy a donde me marca el guase. ¿Qué puso el guase? Yo pongo el guase, puse el mapa. ¿Qué hay ahí? El este que quieren hacer, pues. Oye, está muy peligrosa esta ciudad, weón, están todos drogados. ¡Oh! Oye, el jefe, ¿está seguro que al Dr. D le gustan los peruanos? Sí, le caen todo bien. Le gusta culiarse la llama. Ah, es de eso. Yo le puse unas llamitas, ¿cierto? Unos contactos ya en el Perú, weón. Mientras más tiplática, más le excita. ¿Será aquí? No, no, es aquí, este es una que viene. Lo que pasa es que te dice que tenés que tener una weá comprada en una página, el deluxe no sé cuánto, un edificio. Y ahí ya. A ver. Hagamos un stop. Chat, ¿cuál es lo que necesitamos comprar para hacer las misiones? Y que el bestia lo lea y lo compre. Cualquier edificio espérate. Mira, aquí él es de la platita, yo no tengo nada de plata y no tengo absoluta... Nada tengo, pero, nada. No, po. ¿Qué tengo que comprar, weón? ¿Cuál es lo que necesitamos, gente? No tengo idea. ¡Suelta mi moto! ¡Suelta mi moto! Los sifitas, weón. ¡Suelta mi moto, concha de tu madre! ¡Ven! Tienes que comprar una oficina de lujo. ¿Cómo? Vamos a jugar unos fisitas. En el teléfono, pero, weón. Dynasty... ¡Es mi moto, Executive, algo así. Dynasty Executive. Es un edificio de la página de ejecutivos, una agencia. Claro. ¿Qué pero el Nico tenía una para que venda, ¿no? Yo tenía un edificio, pero no sé si es lo mismo. Debería contar porque es de la web del Secure no sé cuánto. Creo que es así. Pues yo tengo una. Ya, entonces esa, ¿por qué me hace gastar plata el peor? Claro, pruebe si funciona con esa, pero entiendo que va por ahí. Está bien, voy a entrar. ¡Ah! ¡Ojo! Mira mi proximidad, weón. Me deben una moto, Puta, ¿cómo entraba al otro menú, cabrón? Puta, me deben una moto, los culiados, no, mía. Puta, el conche tu madre, drogo culiado. Oh. Ya, dicen que la agencia es diferente a la de la oficina, que tienes que comprarla sí o sí es del DLC. Ah, ya. Cagaste, bestia. Es una agencia. Me sale mucha guay. No quiero cagarla porque no tengo mucha plata. Es cualquier edificio. Léela, Léela. Deluxe, y ahí te hace... No cualquiera. Si dicen que no es cualquiera. ¿En serio? Vete, pues mira, de la página. Clic en Dynasty. El Dynasty. Anda al Dynasty y dile a la gente cuál te sale. Me sale Rock for Hill. Oye, canales de Vespucio. Little Seoul. El Hawick. Centro Arcadis. ¿En esta página? Massive Bank Tower, Long Bank Oeste y Maze Bank Oeste. No sé, eso me sale. ¿En esta página, gente, no? Todas las que dicen agencia. Ninguna me dice agencia, a partir... Mira, al inicio, cuando te conectáis, te llama la mar. O sea, la mar, perdón. Te llama
se olvidó el nombre. Y ese ya te dice que tenés que comprar algo ahí y hacer alguna misión. Y ahí te el van chat, a contactar. El chat dice que sí son estas, que lo filtremos por agencias, no por oficinas. ¿Caché que sale arriba todo? Ah, oficinas y agencias. Tenés que buscar el agencias. Y el más barato es Little Seoul. Sale 2 millones. creo que exploté, ¿o no? Te matando a la yuta, weón. Ya, pues cómpralo por Nico. Puta, weón, no exploté, me mató el dog, weón. No tengo plata ahí. Si te alcanza, conchetumari. Pues vos tenés 5 millones, la voy a comprar tú, entonces te compré yo. Ya, Little Seoul, lo voy a comprar, weón. Ya, cómprenlo. Si no, usar la plata en otra cosa. Voy a comprar, tengo que comprarlo, me dice diseño, paredes, realice, armería, alojamiento. Lo más básico, lo más básico. La armería creo que te da unas armas y weas, pero sale más caro con la armería, ¿o no? ¿En por todo no? Sale más caro, ¿no? Ah, sí. ¿No, no andan con lo más barato, no? No puede ser lo más barato, weón, que están bonitos los cuadros, weón. La plata es de usted, mi jefe. Oye, esa buena le disparaste y se levantó. Bueno, ahora ya no. Bueno, todavía se está retorciendo. Y justo hacía un frío, weón. Pero no la carneó antes, jefe. Qué wea esta, sí. ¿Cómo carneó? Le hemos hecho un anticuchito. Es una peraña, huevón. No sé, yo de verdad siento ya que este pelado tiene que ir a tomarse las pastillas, ¿eh? Oye, lo voy a comprar con realce, que no sé qué es esa hueá, pintura, con alojamiento para que nos peguemos unos tutitos. ¿Unos tutitos? Todo ahorrando, ¿ya? Lo compro, no, hasta seguro. Pierdo mi plata, hermano, alguien me la va a tener que llevar. Comprar. Ah, compré el equivocado. No, lo compré. ¿No era eso? No eran agencias. ¿Qué era? Es la otra. ¿Cuál otra, pues, weón? Vamos a la agencia a ver si es quiera o no, y... Puta, oh. No, ¿qué hago, weón? No compré nada, pues, weón. ¿Compró o no? No, pues si me estás diciendo que no es la weá o no. No sé, yo le estaba preguntando ahí. Puta, el perro conche su madre, weón. No voy a comprar nada, weón. Yo estaba preguntando nomás. Le estaba preguntando que si era o no, hoy la que había comprado, que se equivocó. Esos fifazos. Ya, compré la weá pico, weón. Ahí me compré la weá. Visita tu agencia para conocer tu nuevo socio de empresa. Jefe, guarda ese cuchillo, me pone nervioso. ¿Eh? Dale, conche tu madre, me tenés chato. No sé por qué me lo imaginé. Te huele, gusta esa bestia, weón. Soy malo, weón. ¿Por qué te sientes que estoy haciendo? Está estresando al compadre, weón. Pues si ya lo compró, vamos. Voy a ir a buscarlos, tengo auto. No sé dónde la gente. Sal de aquí, mierda. Sal de aquí, concha de tu madre. Oye. Yo quiero buscar a mi jefe. Saca esa wea, saca esa wea. ¿Y dónde sale para sacar el mapa? Oye, ¿cómo? Que no sé cómo debería verlo. Veo como una wea. Debería salirte como... en el mapa, po. Puta, el coche tu madre. Ya, corta la curia. Buenas tardes, jefe, y vengo a buscarlo, para llevarlo a su oficina. Llama a la oficina, amor. Vamos. Creo que se me está incendiando el neumático, Está prendiendo en llamas. Súbase, jefe. Pero este vehículo es para 5, ¿no? ¿Saben qué? Sería más fácil arrendar un burrito, weón. Nos vamos todos en el burrito y ría. Nos vamos todos en el burrito de carga hacia arriba, todos juntitos, apretaditos, amigo. Por favor, no sabes lo que me gusta el auto, weón. ¿Por qué tienes que romperla, weón? El 2 culiado raro, weón. Ah, acá está, ¿no? Esta es la agencia, aquí está. Qué ágiles culiados, voy caminando.
Y ahí los pacos, cabrón, mierda, weón. Obvio, no quiero morir ahora. Permiso, tú sea el paso. ¡Ah! ¡Paco culiao! ¡Súbase, jefe! Yo sigo diciendo que sería más fácil arrendar una alpaquita. Bueno, nos vamos todos arriba de la alpaquita, ¿eh? ¡Oh! ¡Jefe, para que entre más rápido! Sigue derecho. Márqueme, márqueme en el GPS, más jefe, y vamos. Todo derechito es. Está todo vuelto loco la ciudad, ¿eh? No, no está. No está nada bien esto, ¿eh? ¡Permiso! ¿Esa weá de la derecha? Creo. Yo no confío en estas máquinas del demonio, wey. Porque dice oficina de un amigo. No, 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 no. Esa es del Nico. No, pues la del Nico es la otra, porque donde estuvimos. No, está ahí, sí. Desde me cruzó, están todos locos. Me acuerdo de haber visto la foto que era esta. ¿Es aquí? Sí. ¿Y por qué tengo una estrella si no dice nada? Porque estamos conchos. Se cruzó. ¡Se cruzó un cochino cerdo! ¡Mueran, cerdos! Me mataron, me mató un negro con chidumare, weón. ¡Mueran, puercos! De color. ¡Mueran, yuta bastarda, la concha de tu madre! Puta la wea, me decía antes con amigos, pero... ¡Yuta bastarda, la concha! Upsi, no le aposté. Oye, viste, ya que estás en ese mañadisco, amigo. Digo, esa vuelta que te diste te condenó. No era para ti. Misión cumplida. Puta, la weá, no puedo entrar con ustedes, pues, weón. Hay un weón esperándome. Ah, la introducción. Puta, la weá. Están llamando. Oye, pero, calmado, calmado. Este es mi edificio y este weón me está recibiendo y llamando a un jefe. ¿Quién es el jefe? ¿Cómo se llama el jefe? Usted no es el jefe. Usted es un simple empleaducho, ¿eh? Toque el timbre. Para tocar el timbre. Llamar a Bestia Negra, esperando permiso. Esperando permiso el Bestia Negra. Dele a entender de quién es el verdadero jefe aquí. Franklin Clinton. ¿Ese es tu jefe? Ese buen yo lo escuchaba antes, ¿eh? Es famoso. ¿Dónde se entra, hermano? En la... subiendo derechito. De gente amigo, creo que sí. A ver. Este con sangre, qué chucha. Tengo un casoplón. ¡Aló! Ahí le mandé en este, jefe, para que me deje entrar. Pues entré, pero no hay nadie, ¿cómo es la weá? Estoy entrando. Buenas tardes, sí. ¡Aló! Si me gusta, vengo, acompáñame. Buenas tardes. Franklin Clinton y Partners. Entonces, mucha gente con mucho dinero aquí, ¿eh? ¡Aló! Hola, ando buscando a Bastián Bestianeira. ¡Aló! ¡Aló! Buena pelada, ¿cómo estás? Me dijeron que aquí había una guachita, se llama Bastiana, me está esperando, me cobró 100 la hora. ¿Dónde está? ¿El jefe? ¿Qué le pasó al jefe? ¿Se está prostituyendo? Sí, weón, tenía un anuncio, weón, en el internet, ¿no lo cachaste? Oh, quizá en qué negocios turbios está metido este. 100 la hora, digo. Más encima me tiene hablando como peruano, ¿eh? Sí, no, sí, me dijo ven para acá nomás y aquí le decís que venía a verme a mí y tengo que dejar el carnet, sí. Y a mí también me deja pasar, ¿eh? Sí, ¿tenéis carnet o no tenéis pase de movilidad? Carnet de sanidad no tengo, ¿eh? ¿O estáis vacunado? Yo no creo en nada de esas vacunas, weón, antinaturales. Yo no te deja entrar. Yo solamente la fumo de la buena, de la hierbita buena, ¿quieres droga? No te deja entrar la tienda, hermano. ¿Te sacas un bate? O sea, tengo un bate, ¿quieres un bate? Te vendo a 10 el G. Vienen culiados a comprarme una weá, un choquito, hermano. No, que te vengo, plata. Pero es el de Grindr. Oye, paso yo primero, te la dejo limpia. La hacemos al tiro, si no vamos a la esquinita, tengo unos caucitas ahí bien cargados, Punto comillas. Hay un culiado que está vendiendo mota, está diciendo, weón. ¿Dónde está la doquina? ¿Cómo que está vendiendo mota? Aló, ¿la Bastiana dónde está? ¿Alguien la conoce? Estoy en mi oficina, hacemos parrilla, weón. Oye, weón, mira, hay un perrito. Oye, conozco a este conchetumani, este es el perrito, ¿eh? Este es el famoso hermano, choquito del perrito, ¿eh? Hermano, pasó una bolsa de mota y te dejó todo pasado este culiao, weón. Hermano, esto está demasiado bacán. Voy a hacer una foto, voy a hacer una casa, no voy a la Miku con todo esto.
Este Chuquito sí que tiene plata, él sabe mover el dinero aquí, ¿eh? Él sí que sabe mover el dinero, ¿eh? A usted yo lo había visto antes en algún lado. Sea la verdad, diga la verdad. ¿Usted es famoso? ¿Salió en una película? Me está ignorando. Soy de... Es que no soy... que está viejo este perro, míralo. Está todo canoso. Verdad, tiene las cejas canosas. Ha pasado los años. Está todo canoso, sí. Chopper. Sí, pues mira, mira la cara, está como más viejardo, ¿no? Así que todo resultó muy bien para este hijo de puta, ¿eh? ¿Le heredó todo al perro, eso sí? ¿Y qué, y dónde está mi jefe? Me está dando un poco de miedo esto, ¿dónde metieron a mi jefe? Me están hablando que le dije que le hace media hora, weón. ¿Y por qué se murió el Jaime y el Edgar, weón? ¿Qué guay? ¡Acá está, po! ¿Dónde está? Ah, hermano, si me fui nomás. Me ¿es oficina? Jefe, 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 jefe. Oye, no me dejes cochino, conche tu madre. No es que ese guan que está allá, ese guan que está allá me va a retarme, no sé qué tiene que ver. Pero yo me compré la agua por 2 millones, pero está este culiado aquí. En la reunión. Oye, compadre. Pasa la reunión acá. ¿Te puedo ir? Ah, pero el símbolo al medio. Oye, está viendo porno, guan. Jefe, yo que a usted le tendré un poco más de respeto. Se ve que tiene poder económico mucho más que usted, ¿eh? Cuidado, hermano, está en más oscuro que tú. Sí, está más difícil, ¿eh? Oye, hermano, es que... No leí, ¿qué tenía que hacer? Es que me habló mucho, me embolinó la perdilla, no me acuerdo. Creo que acá tenéis que tomar las misiones bestias. Ah, esta oficina chiquitita pasada, pero es la suya. Únete a una sesión pública para usar este ordenador, me dice. Ah... Partimos bien. Oiga, jefe, le dejaron hasta un basurero ahí, güey. ¿Estás seguro que 2 millones pagó por esta cagada oficina? Oye, conchetumal, estoy arrepintiéndome. A ver, como vos, porre. Oiga, jefe, se lo cagaron, pero fuertemente. 2 millones por esa oficina, ¿en serio? Oye, Doc, mira, te tengo un lado, pavo. Hola, buena. Oye, no vinimos. ¿Esa es la polola nueva del Doc? ¿Ah? ¿Esa es la polola nueva del Doc? Oh, mira, el minijuego. ¿Qué? 1v1, conchetumal, ¿qué pasa? Yo le juego 1v1, jefe. Está jugando solo, pues, cabrón, concha tu madre. Y la barrita para salir de juego. A ver, ¿qué tengo? Pixtro Corporation. Mira, ay, mira, tenemos hasta una camita, ¿Quieres tenderte en la cama conmigo? Oye, ese baño aquí chucha. Oh, es rico, una siestita, Ah, hermano, está Nache, weón. Es con... El mono de padre de familia, weón. Manejando una nave así. Nadie me vino a hacer cucharita, estoy muy triste. Pues que oiga, sí, jefe, ¿y a qué hora llama a las prostitutas? Estoy jugando, no me voy. ¿A qué hora llama a las prostitutas? Estoy ranqueando, conchetumare. Calladito. ¿Qué hay otro jueguito? Pagué más por esta weá, así que me la merezco. Pagué más. Nico, ven, me va a curir esta jefe. ¿Dónde están? Esta weá es muy gigante. La gallinita al fondo, hermano, ven. Oh. Mira. ¿Qué pasa, jefazo? No, hermano, estoy roto, weón. Póngasela. Aproveche que está ahí. Cabrón, me fidiaron. Aproveche que está en cualquiera ahí. Funciona ahora, weón. ¿Lo siente, jefe, o no? ¡Jefe! Estoy jugando, no me voy a ir, loco. Sí, se estaba jugando, papi. ¿Pero qué me está culiando este concho de tu madre, weón? Usted déjese nomás, jefecito. Dale nomás, pirónico. Oiga, culiado, ya te tengo para protegerme. ¿Eres peruano o boliviano? Ya no tengo idea, se me han mezclado todas las personalidades. Me dijeron que tenía que pasar desapercibido. Oye, sigue el vos. Dale vos, weón. Es un plátano, weón. Un segundo, Aprovecho, está mojado. ¿Con qué pegáis, weón? Con click. No, puro salta este mono, culiado. Ah, no, parece que otro modo de juego. Estoy jugando la weón.
un segundo, se lo va a hacer una rascadita de espalda ahí. Va a aprovechar que está distraído. Está un poco drogado también, quizás que le habrán dado. Oh, hermano, déjame jugar, me estén manoseando, porque estoy a funar, coche, tomar por redes sociales. ¿Qué es eso? ¿Fumar? ¡Me mataron! ¡Fúmese esta, jefe! ¿Qué quiere fumarse? ¿Se quiere un bate, jefe? ¿Cómo es este bate de carne? No sea coqueto, Mata al jefe, conchetumare. ¡Esa es mi causita! Sí, dale, nomás, cosito. ¡Esa es mi causita! Dale, cosito rico. ¡Eso, dele nomás, jefe! Pasé a otro planeta, hermano. Al otro planeta lo voy a dejar con esta. Venga para acá, jefe. Ponte del otro lado, pelado. No se ha dado ni cuenta, Espérate, ¿cuál es, Oh, gracias, bestia, por lo del refri. Oh, le voy a dejar todo el polerón manchado. Que no te metas, dog, Gaso, tú también quieres, cochino. Ah, vamos. Así, así, oh. Se lo está haciendo al jefe. Así. Otro, le hago otro, baby. Pero mira. Y se deja de todo, y eso que lo tengo bien chiquito, Todo sea por la droga, así son estos drogadictos, concha de tu madre. Jefe quiere más. Va, jefe, creo, jefe. Tídasela, Nico, tídasela. Así, tídasela. Es que no puedo, es que me estás mirando, me pongo nervioso. Tídasela, weón, tídasela. Y me pongo nervioso, Tídasela. Cuidado, weón. Cuidado, apunta. Mira para otro lado, weón, te va a caer. Te va a caer a vos, weón. No, jefe. Uy, dejaron al jefe todo moqueado, todo cochino. Ah, ¿y tú qué quieres? ¿Tú también quieres un poco? No. ¡Ey! Hoy se nos pegamos los dos. Oye, cabro, no puedo salir de juego con Chesumari, ¿cómo se ve? Cabe, que lo mantenía apretado. ¿O no? No puedo salir, weón. No me dio. Un poquito vaya a terminar, güey, tal jefe, conches, ¿quieres un poquito de leche tigre? ¿Quieres un poquito de leche tigre, pelado? Tomá, pelado. Díganme alguien del chat, ¿cómo salgo, conchetumare? Se voy a morar, ¿no? ¿Cómo salgo de esta weá, hermano? Tigre, ¡quiero escapar! Con tu labia recién pescadita, miren. Parece que el jefe está pidiendo algo. ¿Cómo salgo? Dice, llena la barra para salir, pero no sé cómo, weón. Llena la barra entonces, po, weón. Si te dice ahí. ¿Qué tan difícil va a ser? Llena la barra, weón. ¿Qué tan difícil va a ser llenar una puta barra, Con un poquito de leche de tigre, un poquito de alpaquita peruana, Está todo desesperado, no puede salir. ¿Cómo salgo, concho de tu madre? Al F4 están diciendo acá. Me resultó de pana, gracias, chat. Desbugué hasta el Edgar. Me sacó, weón. Pero me habla, tú habéis podido salir, ¿cómo lo hiciste? No me salí, weón. No, en ningún momento salí. Lo salvó. Pero si te vi. O fue el Nico. Fue el Nico. El Nico no le quiso explicar, viste. Vamos a jugar al Fifita, weón. Yo no me he jugado nada, ¡Oh! ¡Oh! A meterlo, weón. Oye, el don, que bueno para los cornetes. Putado, weón. Perdón, es que estaba golpeando con la granada. No, una weá es quemar cuerpo. Llevar gente, ¿ya? Pero otra weá andarlo implosionando, weón. La muerte, no estoy nada con andar explotando, es que la muerte con explosión es muy rápida, po, weón. En cambio, la muerte se demora más. Yo no quería explotar, yo solo más quería satisfactoria, matar con la granada, pero pegando. Aparte el olorcito que sale, weón, o arriba. No he pegado ni uno, Nico, weón. Te moví mucho, po, weón. Ahí tienes, concha tu madre. ¿Aprendiste? ¿Cómo pegaste tan fuerte? Fue el 2, weón. ¡Aprendiste!
Vas a aprender de por las malas, weón. O uno parte en DLC. No, el bestia se bugueó en un jueguito arcade, weón. Está bueno, el jueguito arcade, weón, está bien hecho. Se nos bugueó ahí, no lo pudimos sacar. No, somos como mil culiados en chat y ninguno fue capaz de decirme cómo conchetumare salir, weón. Pero si yo no sé, pues no contestó ese juego. La respuesta ahí a los cabros, pues. ¿Cómo que no, weón? Que sepan. No, Nicolás, no. No, mentira, cabrón, por favor. Estoy jugando hoy y me empezó a dar hambre, conchetumare. Oye, yo no fui, Pero no, weón. Yo no he sido. Le salió 3 millones el jueguito arcade. Buenas tardes, oficial. ¡Pinche tu madre! Nunca jugué GTA, tengo callado, un SSD de 250 GB. Oh, muy poco eso, amigo. Los juegos de hoy pesan todo más de 100. Buena, cabro. De todas formas, el BT se tiene que conectar a una partida pública si quiere hacer la misión. Estoy en una partida pública, lo invito. Estoy al lado del edificio y todo. Ya. Me voy a esconder. Ya invito, no guarden más. Para que nadie te mate, hermano. Invitar. El guan que sea amigo el doc le lo invito. Añádeme de amigo, pues bestia. Y el guan que sea amigo el doc no va. Añádeme de amigo. Ahí se mete el doc, cuando no. Cuando yo te pongo invitación. Oye, me lo alejan de mí que no quiero invitar. Quírelo. Nada, si yo te invito. Estamos todos bien vueltos locos. Mira, aquí dice en el chat que hay que hacer la web SQ Serve. ¿Será necesario? Es que el SQ Serve a través de SPC, sí, por eso. Ah, entonces hay que hacerlo. Se tiene que crear una y nos invita. Que yo mire un video para cachar. Hay puros bots. Se están hackeando, Mafla. Eso es lo malo en las partidas públicas. No sé por qué hay tantos bots. No sé cómo añadir al bestia tampoco de amigos para esta wea. Ah, pero aquí me deja unir, me parece. Yo es para allá, cabrón. Oh. ¿Qué te pasa, concha de tu madre? ¿Quién viene a pelear, Peleate con esta, Me lo conté, weón, es que el culiao me la sacó, se la sacó, hermano, brígido. Oye, ¿cómo vamos con el maná? ¿Vamos por el pico? Salimos. Puta, va a aparecer. ¿Por qué siempre es que un edificio va a aparecer en la calle? Porque... Motobami Los Santos. Buena, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Aquí? Un poco insolado, weón. No para allá, jefecito. Not too much. Hay un culeado que se llama el Tula, po, weón. Puta, que se demora en cargar ahora. Se salía el depa.
No sé para qué hacen jugar esta weá en lobby abierto si la weá anda más lag que la concha de tu madre. Oye, ¿llegaron o no, cabrón? Para allá, jefe. Es que el Tula está matando aquí con... Hermano, voy a entrar y los voy a ver si los puedo invitar ya. ¿Están adentro todos, sí o no? Voy a leer. ¿Están acá? ¿No? Yo estoy dentro de la sesión, sí. Hermano, ¿no está ahí en el mismo edificio? ¿De sale otro weón, no tú? A ver, llamar a Felipe. Sí, pues, ¿no estáis tú? Vamos, entro yo. No, está otro weón. ¿El Felipe por le salió, no? Sí. Vamos, estoy subiendo yo. Yo subo y le digo a la secretaria que lo deje entrar. Ya, ya. Oye, ¿y la Bastiana? ¿Dónde está? Está curándose el Felipe. Ah, bueno. Está la mea. ¿Todo bien, pues? Brindar camioneta en Felipe. La nube quedó cerrada aquí. Yo me quedé cerrado conmigo, güey, y tal, los dos jugando atrás de la pared. O sea, con la puerta. Hola, buenas tardes, caballeros. ¿Cuándo se abrió un estacionamiento esta weá? ¿Aquí no se estaciona? Tengo un problema, cabrón. Me quedo cargando este armamento, esta weá. ¿Dónde sale, Bastiano? No, si no he entrado, pues me ¿dónde, está el ¿dónde está el jefe? Le puse ¿pero querido, no, bestia? Si ¿dónde está el jefe? Lo invité, estaba aquí, estaba entrando y cagué. ¡Ey! Ya vamos a tocar. Va a tocar el timbre. ¿Ahora la aparece o no? Sí, llama a la bestia negra. Sí. Ahí lo llamé. A ver si me acepta. Trajo un auto para todo. No me aparece un weón. Puta. Esperando así. Permiso. Está trabajando el jefe. Me dio un correo. Solicitud de amistad del Social Club Rockstein. Flash es delta, quiere ser tu amigo socio. ¿Cómo no, rey? Obvio. ¿Qué? ¿Por eso, weón? ¿Cómo no, rey, weón? Está encantado, hermano. Garganta. Puta, los lobbies brasileños. Cargando. A mí me demoró media hora, pero entré. Mira, hay un weón que se llama Mr. Top 94, weón. Pues a saber lo que hace. Puta, el bastardo de Mortin con Chetumari, weón, me movió la weá, puta, no me invito, weón. Aceptar todo. Cargando. Ya lo. Te di el honor. Gracias. Y es que yo sé que eres fan mío, entonces. Está bueno, hermano.
cargando. No, no, se demora la caleta, weón. Tuve cualquier rato, pensé que tenía que reiniciar y entró en un momento. Cargandios. Hermano, cargando la pantalla, man. No sé qué está cargando, no sé qué, cómo le toma tanto aquí cargar lo que sea. ¿Cuándo parte, hermano? Cargando, hermano, me quedó así 20 minutos. 20 minutos, bueno. No, pero se murió caleta como 5 minutos. Man. Y mientras que. Fifita, ¿no? Claro, para el Xavier y que no cargue, que menos cargue. Hoy cabrón, me voy a bañar, vuelvo al toque. Pues igual voy a ir a mear y vuelvo, weón. Bueno. Ay, que no termino de cargar. No, y no sé qué es. Ah, voy a grabar, sí. Me pasó lo mismo, estuvo así en pantalla negra cargando y dije, ah, esta agua cagó, pero no, suelto. Me voy a jugar al arcade un rato, calmo. ¿Qué hago? ¿Entraste, no? Estoy aquí cargando la guata en la mente. Insisto, me pasó lo mismo, no sé por qué, pero puede ser. Solo tengo a recordar que el Doc nunca pagó los completos. Y es burro. Te sabe. Te sabe. Y le dijo Chancho Conche, tu madre, Jaime. Conmigo, culiado, nunca le agrega la agua que tiene que agregarlo. El Nico me debería borrar esa, alerta, porque esa alerta ya es... ¿Qué? Así. ¿Es qué? ¿Es no qué? ¿Vale la pena tenerla? ¿Por qué no vale la pena? Y perdón, me olvido, culiado. Paga los completos. Ayuda. Voy a acabar terminado un segundo, weón, gracias. Guarden su mano a los chiquillos. ¿Todavía no carga? ¿Qué hago? No sé, estoy jugando en el teléfono, Nico. No sé, porque en vez de comprar un edificio que cargue más rápido. Te compré más barato, weón. Ahí está. ¿A dónde, conchetumá? Le pinté la muralla, weón, me costó más caro que el más barato, weón. Ahí estamos cargando la weá de textura, weón. Ah. Es bacán el GTA, weón. Lo había olvidado, lo bacán que era. Me gustan mucho las pantallas de carga que tiene. ¿Y eso que la habían arreglado? No, sí la arreglaron. Te va a morir antes la vida. Ah, no, sí se murió. Ese chiste no puedo hacerlo. Se murió justo el día. Sí, se murió un gran meme. Y todavía queda años. Poco, pero queda. Agrégale nomás, no te hemos hecho una lista de carreras de GTA por si acaso. Y si quieren jugar carrera, hay lista de carreritas. ¿Quién? El Nutriamon me hizo una lista, así que podemos echarle la culpa a él si está en fome. Confío en ese tipo. Me hice cargando ahora. Ahora dice cargando. Cargando. Me hice cargando. Me hice cargando. Cargo la muralla. ¡Oh! ¡Cargo la muralla! Terrible, fea la muralla, eso sí. No lo puedo creer, weón. Es el mejor juego del mundo, hermano. Siempre le tuve fe, weón. Goti.
Nico, se te arranca el juego, sí. Sí, pero... pues tengo que desachicarlo ahora. ¿Te quedó dormido el jefe, eso sí? ¿Cómo era transformar, restablecer? Ahí. Solain, ¿cómo están? Ah, el jefe se queda feca y nos saca. Chucha, te imaginas, se lo... no, bueno, lo cab... si sea mucho rato, cagamos, pues lo va a echar. Dijo que iba a mear. O iba a craftear. ¿No, es que se iba a bañar? Decía fumar un bate. ¿Cómo que se caiga, coche, tu madre? Bueno, bueno, ¿qué le pasó con... ¿qué le pasó al perrito? ¿Dónde está el perrito? ¿Le diste chocolate ahora? Señor. Oye, Franklin, ¿dónde está el perrito? No me puedo parar. Ay, ya está bugueado de nuevo, weón. Salí con el mismo botón de la calle, weón. Me encantó la distribución de la casa arriba, weón. Te la voy a copiar. La voy a hacer los cinco, weón. Pues sí que fue del perro. ¿Quién lo mató? Se lo comiera. Lo estoy buscando, weón. No está. Está acá arriba, está acá arriba. Se lo hicieron... ese piso está durmiendo. Se lo hicieron lomito saltado. ¿Y dónde duerme? ¡Ah, oh, mira dónde está el coche de tu madre! Yo me lo voy a comer a este perrito, ¿eh? Permiso. Nico, está voy... ah, para eso el Beta compró la cama. Voy a proceder a tener sexo con el perro. ¡No mires! ¡No mires! Ya, o sea, cucharita con el perro. Tierno, manchito, yo pensé que el Beta iba a comprar la cama para él, no para el perro. Era para mí, pero el perro culiado se mete en todos lados, no es ni mío. Está viejito. Cabro, tengo que entrar y registrar como VIP, jefe o presidente de un club de motero, weón. Presidente, weón, asqueroso, concho tu madre, weón. Me tapo el ojo. ¿Cuánta longevidad en esa cama, eh? Oye, pero si pasaron el año, weón, este perro concho tu madre se va a morir en cualquier momento, weón. Si mira las canas. Está canoso. Mira la cara, está todo canoso. Del otro perro. Está gordo y canoso. Le cuesta respirar, ya. Le cuesta respirar, más encima no sé qué igual le pasó en la boca, weón, mira. Si me puse rush nomás para ti, weón. Oye, concho tu madre, te podés salir de mi cama. Lo que tengo en la cara son lentes facheros y maquillaje, nada. Ya me basta con el perro, ¿no lo ven? Que me deja el perro, ¿Trobo? ¿Aló? ¿No lo ven? ¿No ven? ¿No lo ven? Yo sí lo veo. Estoy viendo mi live y me veo. ¿Qué bajón? ¿Se te cayó? No sé. A ver, te acuéstate con el perro, si eso querés. Oye, cabrón. ¿Quieres tener sexo con el perro? ¿Me pueden ayudar? Cuidado que muerde, ¿qué? ¿Me pueden ayudar o no? Sí. Me dice que tengo que ser jefe del club de motero. El Secure Surf podía hacerlo, ¿no? Aquí, mira. Que la había había unos computadores aquí, ¿o no? ¿Dónde están los computadores? ¿Para dónde? ¿Para acá? Abajo, po. El PC está abajo. Está lleno de auto, hermano. No, ¿aquí o no? No podía hacer nada aquí. Computadores. Ajá. O tiene que ser el PC de tu oficina. Este PC tiene internet, pero no es el que necesitas, po. Entonces abajo, vamos a la oficina. Se ha registrado como VIP. Ahí lo invité. Ahí llegó, llegó. Los marcianos del Manabo, weón. A esto. Acá. No hay invitaciones, no hay invitaciones, me dicen. Ah, se la echó. Ha ofrecido contratar como escolta a tu amigo. Puta la wea. Ahora no. Te voy a poner otro nombre, weón. Los Godsitos. ¿Cómo voy a poner los Godsitos, cachetón? Así de mucho, weón. Ponle otro. Me molesta el menú, mucho, ya, bueno, el menú de interacción se hace. Acá. Cuestión. Hay que usar. Buscando trabajo, sí. Ya, no hay más alerta. Me tienen que gritar las alertas, cabros. Si no saludo. Si los godianos me pusen. Invitar a agencia. Al doc. No lo puedo invitar al doc. A ninguno de ustedes, porque ya lo invité. Pero no sale la sale invitación. ¿Qué no hago, hay, weón? No hay invitaciones. Desapareció. No hay que lo buguear. ¿Cómo lo voy a haber bugueado si creé la web y lo invité y listo? Hermano, lo estoy haciendo con el menú, no con el computador. En el computador, ven pa' acá abajo. Claro, aquí hay un computador. ¿Sí, pum? ¿Este o no? Man. Saludo, pa.
Gracias, Kaira, por los botiquines. Hoy de veras que hoy día había que hacer la, el, la carrera de bolitas, pues, weón. Se había olvidado. Es jueves, pues, ¿no? GTA, sí, pero weón. Todavía queda. No hemos jugado ni una weá, pues. Ah, concho tu madre, si estaba hablando como programa todo el día, weón. Pero te he demorado 3 años, pues, weón. Ah, concho tu madre. Espera que Fácil termine su introducción de la ronda, gente. Sí, no sabes usar el computador, Va a tener que ir a hacer los cursitos ahí en la municipalidad para que la limpie. Está como los viejitos, mire. Está como cuando instaló los drivers en Estados Unidos. Agarra el mouse con la mano derecha, tatita, ¿Para qué no te medicaste? Me gusta. No saben qué escribir, mire. Pero está en el team. Es que si la acepto y no está en el team, volada, me mande solo, pues, weón. Ah, no, pues si no estamos, no, pues, espérate. Invítanos de nuevo. ¿Cómo se arregla? ¿No me deja? ¿No te sale como un desinvitar o algo? No. Disolverla, weón. Me está hablando Franklin. ¿Por qué no escuchas de Franklin, weón? Deja que termine de hablar. Sí, háblale. Yo rico el pescado, la Camila. No cualquiera, hermano. Me está hablando puro. ¿Pero qué te está diciendo, weón? Está explicando que es culiado choro, que es estafador y que esta weá funciona así, que tienes que aceptar los contratos y esa weá. Pero escúchalo bien. Puede ser complicado. Nos encargaremos de la recompensa, valga la pena, ¿vale? Vale, voy a seguir con la casa del cliente famoso, alguien que nos ponga en el mapa. Ojalá pueda conseguir a esta chica que está en todas partes, Rosalía. Que chupa el pico de noche y de día. ¡La no Rosalía! Con tantos problemas como para necesitarnos. Por ahora, al menos, estamos a lo más alto, colega. Los contratos disponibles que se muestran aquí cambian con frecuencia. Cada uno tiene diferentes recompensas y niveles de dificultad. Malamente. Selecciona uno para empezar. Malamente. Sí, todo el sistema de contratos es una wea semanal, mensual, algo así. Rosadía. ¿Qué pasó, bonito? ¿Qué wea explotó algo? ¿Hay una fuga de gas? Hermano, ¿qué puedo hacer? Estoy la wea de VIP, gestiono. Para la botita. Poco amigo, no. Los godianos. Habilidades de VIP es contratar escoltas, cercanos, amigos, invitados. Ahí me llegó, ahí me llegó, me llegó. Ahí llegó, pues. Aceptado. ¿Cómo que calificación cero de la guardia? Soy de los godianos, jefe. Soy el godiano, soy su godiano número uno. No se puede aceptar más escoltas en este momento. El Doc habrá aceptado. Es que el Doc aceptó. Sí, son 4. No, está bien. Si ya no hay, yo no tengo problema. No. Soy el primer godiano. Oye, jefe. A este boliviano me quiere cular todo el día, hermano. Soy su primer godiano, jefe. Tengo derechos que los demás no tienen, Ya. Oye, pero. Despedí a Ocho de la Ibeja y me. Pero, weón, dale. Soy yo. No soy boliviano, soy yo, hermano. Ah, era Nico, coche soy tu madre. Yo, weón. Puta, perdón, que me confundí, weón. Sí, ese no es mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo. Está despedido. No. Me lo culo igual, ¿eh? Ya voy a invitar a los amigos. ¡Me lo fornico! ¿Eh? Para que me acepte jefe, Jaime. Jefe, 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 abre la boquita. La weá, po, jefe, la boquita, la juguetita, la boquita, la boquita, jefe. Oh, acéptame la jefe, abre la boca. ¿Voy a aceptar la weá o no? Jefe, no ensucié entero, po, weón. Yo que pavo, yo que pavo, jefe. Abre la boquita. ¡No, me cambié la ropa! ¡No! ¡Jefe, no! Mi outfit, jefe, no me haga esto. Bueno, vístame como usted quiera, úseme. Úseme. Hagan que tu jefe te venga, weón, y te cambie la ropa. Nos va a vestir igual, conchetumare. Jefe, estoy sin nada abajo. Ese buzo se ve bastante cómodo, jefe. Tenga cuidado cuando me suba al cierre, jefe. No es nada, una pistola.
hermano. Vaya con el uniforme, no va a cachar de nadie. Ya. Onishiwa. Onishiwa. Conche tu madre, parecemos los damos de honor. Todos vestidos iguales los culios. ¿Ah? Le, vámonos, le tiramos una, ¿no? El jefe se viste ya, pues usted, weón, ¿qué se cree, weón? No, del PDG, weón. ¿Y este conche su madre quién es? ¿Quién eres tú, weón? Anda alejándote del jefecito, ¿eh? ¿Tienes permiso de estar acá? Tres metros de distancia, pelucón, concha tu madre, no te vas a acercar, ¿eh? A ver, ya no estoy como peruano. Tres metros de distancia, gallero. Habla con el guardia de seguridad y... Sal de la agencia, dices. Vamos, jefe. Hay un pelucón siguiendo, ¿quiere que lo silenciemos el pelucón culeado que lo está siguiendo, jefe? No, si es mi amigo. ¿Vos soy el pelucón, pu? ¡Ven para acá, pelucón, concha de tu madre! Te va a pegarte, con... ¡Para acá, pelucón, recule! Jefe, ¡sale! Yo le cubro la espalda. ¡Sal! Me he querido mirar también todo el día, vos, weón, raro. ¡Sale, mierda! Pelado, culeado. Igual que los pelados funados, weón. Yo le cuido la espalda, venga. Dale a la calle. Siempre es un placer trabajar para usted, jefe. Jefe, tengo vehículo. Mucha mansa cagadita. Weón, explotaron mi auto, weón. Jefe, a ver si funciona. No, todavía no. Mira, pelucón, conchito, madre. Bájate mi auto, hijo de perra. Mira cómo me lo dejaste. Me está llamando el jefe, el jefe máximo, jefe. Su jefe. El jefe de mi jefe es mi jefe. ¿Qué weá? No, esa weá son hackers. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Estás escuchando? Esas weas son hackers. No, estamos siendo atacados. Estamos siendo atacados, jefe. Están esperando al frente, conchetumare. Con pipa. Jefe, vayas atrás. Oh, está quedando la cagada ya, hermano. Es que estamos bajo ataque terrorista, parece, weón pelado. Hoy nos falta un weón aquí, po. ¿Sí? No, se nos está adelante. ¿Estoy acá? Nah, la gente está noche, tu madre. Te acabo de ver, Gis culiado. ¿Por qué mataste a Ledgar, puto culiado? ¿Dónde está el chavaneo? Yo no maté, weón. Están los dos esperando aquí al frente. ¿Quién está ahí, cabrón? ¿Quién está ahí? Nico, acelera. A donde te pille te voy a bañar, culiado. Vienen a matar a los Una semana a los por lo menos por mala clase, culiado. Pero si no, weón, si no me mató. No, si te mató, te salí en el chat. No, weón, si no me mató. Ya lo maté. Vinieron a matar a los weones. Oye, ya lo maté, weón. No, weón, de weón. Yo lo vi, weón. Puta, no. ¿Se puede salir de ahí? Pelado, que esto no va a funcionar, pelado. ¿Por qué el auto estaba aquí arriba? Ya lo ahí veo, va, ahí, weón. Va, ahí va. Ahí va. Solo porque el pelado, culiado, bueno. Pero yo vi, weón, el mensaje que decía que había matado al mapa. No, weón, bueno, si yo lo maté. Pero hermano, weón, tenemos que mover al jefe rápido al objetivo, weón. Estamos bajo atentado terrorista, Edgar. Edgar, por favor. Puro weón. Edgar, por favor. ¡Tiene honor, loco! ¡Edgar! ¡Protege al jefe! Ven, súbete. Voy. Jefe, le voy a echarle una reparada tú primero ya. Es el VIP, protégelo, concéntrate. No le pongamos una música, weón, fome. ¿Qué quieres, jefe? Ponte reggaetón, porfa. Que están medio penca los reggaetones. Porque jefe está a gusto. Están medio charcha los reggaetones, a ver, vamos. Conche, tu madre, vamos a ponerle unas cumbias. ¿Esas de esas weas que están volando son autos? Motos. Ah, sí. No, hay atentado, estamos bajo atentado terrorista, esto puede ser peligroso. Hay que hacerla rápido, pelado. Hay que hacerla corta. Ahí viene una wea volando. No está disponible, dice. ¿Por qué no? Ah, porque estamos en misión. Ya, así nomás. Jefe, ¿está bien? ¿Está nervioso? Conche tu madre, marcianos, arriba, jefe, weón. ¿Y eso no fue droga? ¿Tiene alguna chica? Quiero hacer la pega nomás, cabrón, me pajeo más. No, rápido. Quiero alguna chica, yo tengo unos contactos con unas chicas por aquí. ¿Pero qué tal chicas? ¿Son metro? No, 20? Chicas, pues si son contactos chicas, pues. Son chicas que la tienen bien chica porque se la meten para atrás. Después se hacen pasar por mujeres. Metro 40 máximo. Uy, esta, mira. Vamos, rápido, jefe, suba.
Vamos, que esta ropa lo deja muy rápido. ¡Hay un pelucón aquí, jefe! ¡No, pelucón! No, no, ¡sale! No, ya. Chao. Mata en la raja, está. Sal de aquí, weón. Localiza la caja fuerte. Oh, me dio un balazo. No te vayas a levantarte, maraca. La caja fuerte, jefe, ¿dónde están? Ay, concha de tu madre. No me avisó que era tan violenta la cosa, jefe. Aguanté una bala, weón. Jefe, no me avisó que era tan rígida la cosa, eh. Hubiera venido más armado. ¡Ah, concha! No esperaba esto, cabrón. Hubiera venido más armado, jefe, la concha de tu madre, weón. Venía en pelota, jefe. Armó. Lo arreglo al toque. Tranquilo, jefe. Ahí está, me equivoqué. Acerca, cuidado. ¡Ay, una huevona también! Hay que localizar la caja fuerte, jefe. ¿Usted sabe dónde queda? Usted está tirando granada. Oye, pegan fuerte estos hueones de abajo, ¿no son cualquier hueá? No, hay que bajar media arma, weón. Hay que tratar de bajar, hay que tratar de bajar piolas, mira. Ahí la guía, aliado. ¿Y esta voz, concha tu madre, dónde iba ahí? Abajo, ¿dónde está la mesa de billar? La mesa de billar, abajo. Vamos, vamos. Venía bajando un weón. ¿Dónde está? Ahí está. Están arrancando los weones. Qué perdido, hermano. Uy, me voy a jugar un juego. Jefe, acá está la caja. Esta weá debe ser la caja fuerte, jefe. Encuentra la combinación. Ay, la concha tu madre, la debe tener este pelado, Investiguen, equipo. Voy a limpiar. No sé por qué estoy hablando como peruano todavía, concha tu madre. Voy a buscar arriba. Staff only, acá tiene que ser. No, está cerrado. Acá se sale, bro. No, mira, aquí debería haber un... A ver, ¿dónde está? A ver. Por aquí debe haber un... A ver. Por aquí tiene que haber una... Espérate, a ver. Estoy limpiando, acá, cabro. Acá tiene que estar, a ver. ¿Lo encontraste? Aquí arriba tiene que estar. Puta, se murió, ¿cómo? No hay nada, weón. ¿Encuentra la combinación, weón? Se nos murió el jefe, weón. ¿Por qué no lo estáis cuidando, peluco, con coche tu madre? No sé qué weón le pasó, weón. Se murió afuera, aparte, weón. ¡Jefe! Hay una weón blanca aquí. Pero está afuera, weón. ¡Jefe! Hola. ¿Qué está haciendo? Aquí viene el jefe. Estaría fumando un cigarrito, weón. No se me escape, weón, que me pone nervioso. ¿Qué me estáis parando a mí? Hay que buscar la combinación de la caja. Busque fuerte. La combinación al ayúdenme a la estoy weá. ¡Estoy buscando, concha tu madre! ¿Cómo voy a hacer toda la weá? Yo soy el puto jefe, weón. Está folly. En el baño no. Estoy apretando la E en todas las cosas. No lo pillo. No alcohol, ¿cómo no alcohol? Y aquí en la barra. ¿Cómo? ¿Cómo que no alcohol? No lo encuentro, jefe. Ahí está. Aquí está. En la barra está. Bueno, papel culeado feo, weón. Vamos, para acá abajo, ¿no? Ah, era para abajo, estoy yendo para el otro lado, weón. ¿Dónde es para abajo, no? Chucha, no era acá, weón. No, si es para abajo, jefe, aquí. Ya, jefe, la estoy abriendo. Mira, viene un juguete coleccionable, lleno de drogas. Es una resina. Cuidado, jefe, que... Saque todo. Jefe, oye, si hay una cuenta regresiva, 5 segundos, 4. ¡Sáquela, jefe! ¡Hay que irnos! Ay, no, ahora nos van a venir a pegar, weón. Vamos al auto. Al auto, nos van a perseguir. Jefe, saqué una puta weá. No tengo idea, weón. No tengo idea. Apunten y disparen todo, a cualquier jugador que no les parezca conocido. No, otra vamos, vez. Vamos. Llegaron. Bueno, vienen a atacar hasta los marcianos, weón. Marcianes. Hay que ir a la agencia, pelado, a donde habíamos estado a principios. Perdón. No fue un crimen racial, créanme. Vino Julián por atrás, cuidado.
Tranquilo, tranquilo. De ahí vienen los weones. Son motoqueros. ¿Por qué me marcan el GPS, weón? Por si acaso. No hay su falta de respeto, Nicolás. Hay que salir, hay que librarse de la polis. En esta weá nos vamos a tener más de año. No, 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 vos confía en el pelado, no, weón. Tiene poderes. El pelado sabe, weón. Si disparan mucho no va a resultar. Que estaban los pelados. Vos avísanos cuando estemos en modo infiltración y no disparemos más. Oh, oh. Oye, ¿a qué hora pasa el tren, weón? No pasa, Doro Lane. ¡Ahí viene, weón! ¡Concho de tu madre! ¿Cómo que no pasa, weón? No pasa. Pasa el tren. Ah, tenemos enemigos en la parte de arriba, ¿eh? Con cuidado. No, no, es en mi hijo, weón. El día me tocaba con él, weón. Ah, el weón feo de atrás, ¿tu hijo? Ya, sí, ahora la concha, sí. Tu madre, no se lo concha de su madre, la wea fea, amigo. Se fue a culiar, weón. Ya, vamos, vamos, vamos. Piola ahora, sin disparar. Derechito a la base. Fue a culiar tu mamá, hijo. No, nos buscan a nosotros, nos buscan a nosotros. No disparen. Estamos chill, estamos ya. Chill. No nos buscan. ¿Qué weá están tirando, concha de tu madre? ¿Qué es eso? Weón, mira lo que viene atrás, weón. ¿Qué? ¡Es un marciano, weón! Nunca pensé ir un marciano en la vida real, weón. Solo los veía cuando estaba drogado, bien drogado, drogado. Estoy drogado. ¿Qué hago, jefe? No, jefe. Salga nomás. Cuidado, jefe, que están disparando misiles, eh. No, jefe. Listo. ¡Puta el conche tu madre! Yo no puedo entrar. ¿Qué venía modo infiltración este weón? ¿Te iba a matar? Ay, ay, ay. Es que sabes que no te parecís nada al pelado, me confundiste. Te volví a querer el cabro chico, el pelado, weón. Ya, buena, no cargó, no se demoró tanto cargando. Buena. Estoy solo, sí. Ah, no, ahí está. ¿Cómo que solo? Ya, jefecito, ¿no? Vaya para adelante, yo le curo la. Jefe, espalda. Jefe, ¿a qué hora paga la? Esta ¿a qué hora paga? ¿A qué hora paga el primer trabajo? ¿A qué hora paga? Ah, no, está desfasado, 8 meses. ¿Cómo, Juan? Oye, voy a seguir trabajando con usted porque lo quiero nomás, porque me lo quiero culiar, ¿eh? Verle su botito, man, ya es mi pago. ¿A qué pasa? ¿Sale otra misión o qué? ¿Que lo pasa al tiro? ¿Que lo pasa al tiro? ¿Sí o no? Pásalo, vos, pásalo. ¿Qué pasa acá tú? Esto pone me quiere culiar, ayúdame. ¿Lo vas a ir, no, jefe? Además, estoy escribiendo el nickname, la password, le pongo entrar, contrataciones de seguridad. Recupera vehículo robado del cliente, ¿sale? Dale, vamos. Dale, la vasalla, ¿no? Jefe, la vasalla, ¿no? ¿Cómo? No me deja. Tienes que esperar un poco antes de volver a aceptar otro contrato de seguridad. Ah. ¿Cuánto? No dice, bueno, en arriba me parece. Tienes que esperar vasalla, un poco. Jefe, la vasalla. Hay una guay que dice contratos VIP, que son como más brígidos, weón. Y eso oye, no, igual no, que no, no puedo acceder a ellos. ¿Qué perfume? ¿Qué perfume? ¿Qué perfume te echaste, weón? ¿Qué has hecho tú, weón? Mira, ¿cómo te toco las tetas, Nick? Oye, está rico, weón. Mira, ¿cómo te toco las tetas? Caneca, paga, mírame. ¿Qué mírame te echaste, weón? Abre la boquita, abre la boquita. ¿Qué perfume? De chala, ¿sabes cuánto rato es de espera, weón? ¿Qué perfume se echó este weón? No, me está excitando este weón. Está jugando el jefe, bro. Oiga, sí, oiga, jefe, un jefe. Está jugando LOL, padre de la wea. Yo, ya, está aquí, me ha hecho una paja de la. Es que le pusieron el URF otra vez, weón. Está jugando URF. Jefe, ahí está jugando URF. Míreme, jefe. Me pusieron jefe, jefe. Una partida, jefe, y vamos, weón. Jefe, la cara en la oreja. Jefe, mírame. Jefe, abre la boca. Jefe. Perdón. Déjate todo blanco, weón. Oiga, jefe, malardo para la wea. Déjeme decirle, malardo. ¿Cómo, weón? Si yo podía. Uno me malardo para la wea, jefe. Pero flashé ahí, pues, jefe. Sacaron nivel 6 antes, weón. Voy a correr. Ah, me mataron. Voy 0-20, weón. Perdón. Está fideando.
me reportaron la cuenta, me banearon 2 semanas. Cari, estaba guardando las llaves, no significa que voy a salir. El contrato VIP es con el Dr. Dre, dicen. Vos vais a salir, no salgáis. El contrato, ya, pero ¿cuánto tengo que esperar para aceptar otro contrato? ¿Cómo se va a demorar tanto? En la guada del... Mira. El submarino puede aceptar un, al toque todo, pues. Sí, pero estas son al tiro al choque, pues. Son a agarrarse a balazo al tiro. Tenés que demostrar antes de que te desbloqueen eso. Puta, ¿qué hacemos, weón? Miremos la ciudad, cómo corren los putos. ¿Qué weón están haciendo abajo, concho sumario? ¿Qué está lleno de Paco, weón? La gente. Pero, o sea, no la gente. ¿Vamos a la azotea? Podemos ir a la azotea, creo. ¿Para partir? Vamos a la azotea. ¿Por dónde? Por el ascensor. Ah, por abajo. No, hay un perrito. Yo hice la misión principal y al rato me llamó Franklin avisándome el contrato con el Dre. Yo no lo hice, lo dicen en el chat. Salí al tejado, dice. Están paseando unas naves por aquí, culeo. Están todos vueltos locos, weón. Tienen la pura cagada abajo, weón. Y arriba igual, weón. Cuidado, 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 viene el jefe. El jefe. ¿Y está en la azotea? Ahí está, cuidado, Franklin. Cuidado. Ahí te me llamo. Reúnete con Franklin en el club de golf de Los Santos. Dale. Para hablar sobre los clientes. Dale. Ahí está. Dale. Hay que ir a la F. Dale. Me quedé cargando. Es la F. ¡Se tiró! Me quedé cargando, bro. Me lo estoy protegiendo. Ahí estoy. Buena, buena. Visita el Forest Club Bank para comprar un abanico de propiedades que te permita acceder a nuevas misiones, negocios y golpes. Conche tu madre, hay que comprar más. No, creo que es otra cosa. Creo que es otra cosa. No tengo protegido. Gracias, pelado culiao. Te tengo todo su potito bien protegido. Tranquilo, jefe, Usted tranquilo nomás, jefecito. Los tengo en la mira, weón. Sí, no, al primer descaro, weón, se van. Se han de misil en el hocico. Todo vigilado, jefe. ¿Alguno de los que está dando vuelta acá en el lobby me lleva a la azotea? Yo sé que hay autos voladores que pasan. Tranquilo, jefe. ¿Vamos a buscar un heli pelado? Oh. Estás protegiendo al jefe. Estoy abajo. Jefe, ¿qué del helicóptero? Abajo, abajo, en el Hay que ir a la heli. ¿Qué helicóptero, jefe? Vamos a buscarle un heli, vamos a buscarle un heli. Sí, ya. Sí. Ah, conchetumare. Yo le traigo uno, espérame. Era la F. Oh, gracias, Jebusiano. Tengo un puro problema, eso sí. Primero, no me puedo subir y segundo, no sé cómo se usa. Ah, espérate, este sí. ¿Y cómo se...? Conche tu madre, ¿cómo te le va? ¿Qué tiene de ni de esta weá para volar? ¿Te paso esta? Toma. Ah, oh, puta, me metí. Ves que había un paracaídas aquí, pues. Puedes lanzar. Oiga, chiquillos, ¿saben qué? Puta. Hace rato no estoy apreciando mi vida, weón. Jefe, no, no lo haga. Problema, jefe, no lo haga. Jefe, no lo haga. Estoy desmotivado, weón. ¿Cómo te le va? ¿Cómo te le va? Pero ¿cómo tanto cargando, weón? Estamos en el 2020, ¿cuánto, weón? No sé, weón. Tiene más de 20 años para cagar juego, weón. ¿Cómo puede ser? Yo creo que no sé si puede así con él. Jefe, no lo haga. Jefe, piense en su familia. Que lo no, tengo familia, yo tenía un gato y se me escapó, ¡no! ¡No! ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abre? ¡Y quedó vivo el coche de tu madre! No sé por qué tenía un paracaídas, pero... ¡Pelado, weón! ¡Tu hijo acaba de matar al jefe, weón! ¡Lo tiró del edificio! Oye, ¿cómo elimino a la gente de mi amigo? No, perdón, es que no sé controlar el vehículo ese. ¡Lo tiró del edificio, weón! Puta, cago la moto también. Ah, cago la moto. Perdona el que le eche la moto. Ah, no, espérate, funciona. No. Goblin culiao. Cargando el juego. Bueno, al menos la moto no era mía, así que la tienes que pagar al tío. No lo pude esquivar, po, es imposible.
Bueno, ya que me mataron, me voy a llevar la misión. No, jefe, tranquilo, vamos a buscar un Eli. Que el pelado se le ocurrió meterse al ascensor y carga más que la chucha al ascensor, weón. Debería haberse tirado del edificio nomás. Lo peor es que tengo que volver. Puta la wea. Allá voy. ¿Pero te tienes, Nicolás, weito? Sí, aquí ven, toma, te la paso. Ya. Edgar, ¿me dejáis andar en esa moto y yo acompaño al Jaime? Y dale, te venimos a buscar con al jefe. Toma. Gracias. Edgar, no. Dejar donde tengo el helicóptero. Cuida, cuida al jefe, weón, que está abajo. ¿Está abajo, Edgar? Está abajo. Ya, está abajo, lo voy a ir a buscar. ¿Está en el suelo? Está abajo, porque lo tiraron del edificio, weón. Yo lo vi todo. Para caída para no matar, no, 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 que es fácil. Oye, esta moto es bacán, weón. ¿Por qué no la compramos cuando podíamos? Yo la tengo. ¿La tenéis? Si la tienes, yo creo que la tengo. ¿En serio? Yo no me acuerdo. Sí, todos la tenemos, weón, pero no me acuerdo cómo se llama. Yo no la tengo. Yo tengo el otro auto volador. Ahora tengo que usarla más seguido, weón. ¿Qué garage la tengo entonces? ¿Y cómo se llama? Para buscarla. ¿Qué estaba acá, weón? ¿La jefe está ahí? Edgar, ¿dónde está el jefe? Weón, estoy en la misión, weón. Está en la misión, el jefe no me dejó tirar. Está pegando la misión. ¿Por qué se fue solo, weón? Nosotros veníamos hasta con el helicóptero de combate para llevarlo al coche de madre. Se fue solo. Bastardo, coche de madre, weón. Yo lo voy a matar. ¿Dónde está el jefe? Pero para matarlo, lo voy a matar, weón. Yo lo voy a ir a matar, weón. ¿Dónde está? Arriba. Vengan a recogerme, yo no estoy arriba y no voy a subir ahora. Edgar, ¿dónde está ahí? Me maté, weón, abajo voy a aparecer abajo. ¿Por qué todos se tiraron del edificio? ¿Por qué chucha trajimos el helicóptero, weón? Es que el jefe estaba abajo, weón, nos fue a buscar. Sí, por eso, vengan a recogernos. Ahí está el toque, lo veo. Buena, hermano. Está la vieja cagada con los autos volados. Súbeselo, vos pelucón. Apúrela, weón. Se me cambió la cámara, weón. Ay, no, no está. Weón, llegó hasta el auto. Un marciano arriba de un auto, weón. Ega, por favor, vámonos de aquí, weón. Esto va a resultar mal, te digo al tiro. ¿Cómo cambió la cámara, weón? No sé cómo cambiarla, weón. ¿Pues la ve? No me sale, weón. Ahí está. Vale, decía algo que presiona para no sé qué, pero. ¿Para qué es la E? ¿Dónde no dispara? ¿Qué a dónde viene, weón? No sé dónde está. Doy la misión, la L, busquen la L, la wea de mapa, vénganse para acá. No va a aparecer, a ti te va a aparecer. Pues sí, en el campo de golf, weón. ¿En el campo de golf? Sí. Sí, en el campo de golf, Jaime. Mira, lo más cerca, 13 medios, 2 watts detenidos. Estacionémonos en el hoyo 20. No, pues estacionense aquí, en estacionamiento, weón. Estamos todos. Aquí están en la orillita. Puta, no, el mono conche tu madre. Estoy weando. Puta, el mono conche tu madre. Te vinimos a buscar y rompir la wea. Enfermo reculeado. ¿Qué? Partido, de carga, ¿qué? Se pasó enfermo reconche tu madre. Te matamos, ¿no? ¿Quién fue el cochino? Oye, weón, ¿no? Empezó a disparar. Eres una mierda de jefe, weón. Eres la mierda más grande que. ¿Quién me puso? ¡Ay, no, se muere. Culiao, no se muere! ¡No se muere, weón! Venga, pa' acá, puta. Ya vamos. Voy a entrar. Venga. Uy, el culiao es lo que, weón. Vamos para traer el helicóptero, weón. Acabo de chocar a alguien. Perdón. Realiza el caballito más largo en una ¿qué? ¿Ya qué eres? Está haciendo pura weá, weón. Este esa weá no es, weón. Bestia, no es eso. ¿O ¿no? sí? Uno o dos jugadores en el campo, 27 metros. Todo listo para hacer negocios. Tiene un posible cliente esperando en el club. Ah, es para la, es para ver la cinemática. Creo, supongo. Solo. Ah, lo invité. Pero lo invité, están invitados. Están invitados a la sesión. Ah, yo voy, yo. Están invitados, weón. Tenía ahí un weón que revienta del helicóptero, hermano. De verdad. No, ahí estoy dos personas. Para eso te pago, si te saco el helicóptero cuando quieras, culiao, llorón. Ah, sácalo. ¿Pero por qué ya, tardó? ¿No debería ser de A4? Ahí voy. Pues si había invitado no a todo. Sé, me metí. Ah, si te ha puesto que una cinemática. Cerrado. Lo más seguro. Dice, vístete adecuadamente, habla con como es debido y puede que lo consigamos. ¿Qué, güey? ¿Hay que chuparle el pico?
Para eso te traigo, ¿no? Puta, weón, pero vístame bonito, no jefe. No, pásamelo, pásamelo. Voy de rosadito para que piense no que me gusta harto la cor... Ahí. Puta, el jefe no es pero el bestia se fue, po, weón. ¿Por qué se va? No, se metió una misión. Ah, sí. Misión en el campo. Estamos acá. Es que nos sacó del grupo, weón. Ahí deja que termine esta weá. ¿Estáis viendo al morenazo, no? Sí, lo veo. Jefe, compórtese. Me pican las manos por cogotearlo, weón. Y dan la zapatilla. Y agarra los zapatos y se tira los cables. ¡Huevón, es él! ¿El qué? Oye, si le rapeo residuo, weón, ¿crees que me grabe o no? Rapeale, hermano, es él. Buen manco, mira. I'm going again. Come on, really? I can do better. Is this what we got all dressed up for? Mm-hmm. Yeah. I knew I was gonna hate this. I don't like sports that you can snack when you play. Next time we'll go on roller skating. Hey, good to see you, bro. Hey, what's up, Pooh? Qué feliz el Doc en su motito. Es que bueno. No. Puta, ¿quién fue el marico? Are you sure about this? ¿Quién fue? All right. But y'all better deliver. Fuck my shit up too. Mira, dentro de toda la gente que estaba aquí, oye, bueno, se ha portado de maravilla. Estamos aquí con puros choquitos, weón, me siento raro. El único que me ha matado ha sido el Nico y el bestia. Ahí lo. ¡Achú! ¡Chucha, la cagué! ¡No fui yo! Hola. You could sneeze and blow down here. Nah. Hold up, I got this. This is a stupid fucking game. Yo no sé qué están haciendo estos. Jugando golf, weón. No sé qué hace Teodosio ahí, weón. Excuse me, Mr. Young. ¿Qué pasó, Ramba? Okay? No hice nada, ¿qué pasó? You're gonna what? Come on. We'll just be a second, right, Dre? Play through. We're gonna play through. Listen, you ain't playing through shit, motherfucker. Oh, very nice. Culeo choro. Very nice. This place is going to crap. Ah, un tanque de 8000. How are we supposed to play around with this bullshit? This used to be a club for pros. Hey, man. Back the fuck up and shut your bitch ass up. No, screw this. I still have friends on the board. My wife's having an affair with the owner. Every single one of you is going to be blackballed before you reach the ninth tee. Is that right? Yeah, that's right. Come on, Eugene. Me and you're going to make some calls and see what's concha what. Oiga, jefe, ¿quiere que le saquemos la concha de tu madre? Yo creo que sí, weón. Sale. Gracias, rata. This is the last fucking thing. Jefe, haga una seña nomás. No tiene que decir nada, haga una seña. Le vamos a sacar la concha de tu madre esos dos. Cuidado que me empujó. Vos me la debías. Si yo digo caperucita es matar ya. Caperucita. Cause I'm done with swinging these fucking clubs, man. Cuidado bonito. Cacha, vamos a sacarle la chucha. Vamos a sacarle la concha a tu madre, amigo. Toxic, yo el weón del helicóptero, no me disparí. Perdón, te estaba por disparar, pensé que era la policía. And I'm dead ass serious about that. We got you, homie. Oh, la buena, tanque culiao, bueno. You were kind of pissed off before they said anything. You really need to try something. No se preocupe, tío Ice Cube, nosotros lo vamos a matar. Ese es mi hijo. ¿Por qué saltó mi mono? Ya, jefe, usted me avisa nomás con qué quiere hacerlo. Munición pesada, explosiva. Usted me avisa nomás. Jefe, por favor, no seas sin mí. Ah, no, ahí voy yo. ¿Dónde se metieron los weones? Ah, están ahí. Se fueron, weón. Se fueron para afuera a la calle, a la calle. Hijo, soy yo. Ahí están. ¿Es desarmado? ¿Tenía arma? Vamos a sacarle la concha a tu madre y los vamos a chocar, weón. Yo los orillo, weón, y usted los mea. Nico, me di vuelta. No, wey, en serio, weón. Hola, weón. Métale por detrás, yo por el otro lado. Ahí lo bajé. Falta el otro. Vamos por el otro. Yo lo repaso, vamos. Jefe, si quiere lo meo. Por un poquito en la hoja. Pero a mí no. A usted sí quiere también, ¿eh?
No, este lo intercepto. ¿Qué onda, puta? ¡Ah! Me equivoqué, carrito. Ya, conche tu madre, no tenía dónde correr, puta. Bájate, 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 mierda. Bájate, mierda. Bájate, mierda. Hay que seguirlo. Diga el golfista, no dice mátalo. Nos piteamos el otro, el puro feo. Yo no sé qué me están haciendo. Esto es entretenido, esta wea. Estamos siguiendo, weón. Literal, estamos persiguiendo a dos viejos en carros de golf. En este caso sería uno porque sin querer matar. Pues nos piteamos el otro, weón. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? A ver, ¿a dónde te vais a meter? Apúrala así, pues, weón. Apúrala, concha de madre. Mira, agarró turbo. ¿Cómo? Oh, me pitió un astronauta. Jefe, no sé qué atrás. Perdón. Se nos va. Ah, no le podéis parar el helicóptero. Jefe, se nos va. Ahí sí. Jefe, se nos va. Que no lo puedo dejar solo, me pone nervioso. Eso. Doc, soy el helicóptero. Mira, el weón va para el muelle. Está contando con la luz. Sí, si sin querer lo empujo por el muelle para abajo, no es mi culpa. El weón se lo buscó. No le doy a ese helicóptero, hay uno que se me está escapando. Ahí está. Mira, el weón está rompiendo todo. Ah, no, ese no es. No sé qué weón, pero mi auto no está acelerando. Sí, se detiene solo. Aquí. Estamos en una guerra, cabrón. Acá está, vamos. Así va. Este con mi palo de golf para sacarle la chucha. El domingo en la noche va a estar así. El domingo en la noche va a estar así. ¿De vapo? ¿De vapo? Ojalá que no, pero. Ojalá que no, doctor, no hacer live, weón. Dice las malas lenguas que hay que hacer la cagada. Dale, líder. Intimídelo. ¡Eso! 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 ¡Dale, puta! ¡Dale! ¡Dale, puta! ¡Llora, perra! ¿Lo puedo mear? ¿Jefe, lo puedo mear? ¡Míralo! ¡Ay, quédate, perra! Ahí sí. Pero está yendo a mi hijo, weón. Si no. No se lo hayan detenido. Por lo menos ya sé. Ah, sí, que cualquier cosa el domingo me vaya a buscar, po. A la cárcel. Qué raro, el celular de este puro tiene cámara, mon. Me acabo de dar cuenta. Oye, sí, weón. Con un pedazo de jabón. Un celular de juguete, weón. Culeado raro, weón. Ya la hicimos, cabrón. Gané. Siete lucas. Me hice culeado rancia, weón. La pasaron bien, ¿o no, weón? Estuvo bueno. La pasaron bien, dice. Mira, lo único que podemos decirle es que por mi chupapi, weón, logramos tener la cuenta del Dre. Así que ahora le trabajamos al Dre. ¿Y van a caer aquí mismo en este lobby? ¿De más? A ver. Yo vine con los labios pintados, bonito, le dejé un arco. Hijo mío. Ah. Si aparecen en este lobby, te voy ya el tanque. Que con tanto helicóptero aquí va a wear el estacionar. Ya, sí, entonces el tanque me lo prestó el rato, así que. Si cargando. Yo sigo dando vuelta aquí con él. Gracias, por lado culeado, por esas fogatitas. El único problema es que casi mata al. Ah, no, al Feuxiano, ni que lo mato, pero. Cargando. Ah, ya no somos líderes. Pero ya con esto podemos hacer las misiones del 3. Si quieren, las hacemos la otra semana. Oye, me pagaron 50.000, pero me dicen que ninguna moneda es para usted. No, Entrégame la luca. Jefe, vamos. Por favor, entrégueme el dinero ahí. Álvaro no está aquí. Va a buscarlo. Entrégueme el dinero, el muelle, jefe, por favor. En el muelle. Entrégueme el dinero, por favor, jefe. Para comprar drogas. ¿Te puedo depositar? Dame tu cuenta. Anote, le tengo cuenta a Ruti. Ay, como.
Dinero y anótate que le tengo la cuenta root, anótate. 2,333,434. ¿Lo anotó? Sí. El banco sí. Estado. La de Patito. Oiga, peladito, me lleva un cajero. Oye, pelado, no te la vas a creer, weón. Me anduve jodeando con las estrellas, weón. Se la chupé al Dr. Dre. ¿Cómo la tenía? La tenía gorda y venosa, weón. Se la dejé como una berenjena, weón. ¿Te gustó? Se la dejé roja como una berenjena. Mira cómo me dejó los labios todos irritados. ¿Dónde lo llevo? Al cajero primero, que tengo que hacer un depósito a Nico. Y a ustedes también, po. ¿Y cómo es ese juego? No permite eso. Pero es que estamos en misión, si se puede, pues, mira, vamos. Yo creo que no va a poder, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué tú podís pagarnos por ser que ser? Fue una wea así. Yo conozco aquí un cajero, jefe. Yo lo ocupo harto. ¡Ay! ¡Salvamos! Puta la wea. ¿Por qué todo explota? Permiso, voy a transferirle al tiro. Estoy esperando mi dinero, ¿eh? ¿A qué hora paga, jefe? Espérate. ¿Qué, por favor, pague mi, weón? Ah, conchetumare, la vendí, hermano, compré Bitcoin, weón. No. No, jefe, lo perdí todo, jefe. Lo perdí todo, weón. Jefe, lo perdió todo, wey. No, no eran Bitcoin, eran Dogecoin, weón. La guava bajó, no, weón. ¡Perdí todo! ¡Deme mi plata, cero, weón! ¡Mira, con el jefe, pelado, culiado! ¡Eso no nos va a pagar nada, Ya, vos, jefe, pero, la plata. Pero voy. A ver. ¡Jefe, la plata! Se fue por debajo con la plata este coche tu madre, weón. Sería una pena que alguien se pusiera medio loco con el hilo. No, que se le van a echar a perder la Dogecoin. Si llevan el helicóptero todavía. Pelado, bueno, la próxima misión que tenemos es con un mega famoso, ¿eh? Tienes que ir vestido bonito, ¿eh? ¡Oh! Te agarro. Oye, me invité. Se me olvidó con qué venir para caída, güey, y apreté todo, güey, y no se abrió nunca. Lo invité. Oh. ¿Dónde me invitó? Coño, una wea. A lo... No, nada. Ahí yo. ¿El dog entró? ¿Por qué entró el dog? No sé, me llevó invitación y acepté. Ah, me despidieron. Siempre hace la misma wea. Ay, no. Después, ¿por qué lo chocan? Cuidado, pelado. Cagó. Pelado, no. Más arriba, no, pelado. Está cagando. Más arriba, pelado. Pelado, no. Están sonando unas lucecitas, o sea, suenan unas hueaditas, weón. Ay. Con permiso. Perfecto, pelado, siempre confié. ¿El edificio? Yo creo que más le da el edificio. Siempre confié, pelado. No, pues jefe, nada, está weá, vamos a estar 3/4 de hora aquí. Ay, no. Cargando el juego. Hermano, culpa mía, no es. Pero jefe, me voy a avisar, o... Veo una cinemática. Ese culeo penca no se destruye con granada. Hey, Dre sent over the number to that missing phone. No envía el número, el móvil desapareció. Ahí estoy hablando con la Imani. Sí, sí lo veo. Qué raro. ¿Estás viendo la animación? Sí. ¿Estás chupando pico este, güey? Game over, dice. So, it's pretty bad. The phone has a bunch of extra security to prevent remote access, which is cool until you fucking lose it. And it's a huge pain in the ass. It's firewalled. No way in, no way to track it.
So you saying we got nothing then? We got one thing, but it's like high key radical. Girl, I was being radical. High key radical. In kindergarten. What is it? You break into the FIB, find the server stacks for their mass surveillance program, stick a thumb drive in one of them, and don't get caught. Then. Well, tengo que meter en el edificio del FIB. Que tu madre la me va a cagar. It's gonna be hard. I made the FIB my bitch a long time ago. We got this, right? I just want to know, why is it that every time I turn my back, y'all in here doing some slicing and backroom dealings without me? Lamar, what the fuck are you doing here? Esto, same thing you is, homie. Este tiene un nombre, no, este no lo cachaba como rapero. Yo también, rapero. ¿No es rapero? Sí, no, sí. También es... Además, este weón es Lamar, weón. Pero en la vida real es rapero. Mira, Lamar, yo te digo cómo se llama. El Anderson Paak. No, este no es el Anderson Paak, weón. Este es Lamar. Es Kendrick Lamar. No, este es Lamar, weón. No, no, weón. ¿Por qué? ¿Cómo floté? Es cualquiera este, weón. ¿Qué le pasa al perro, weón? Se está muriendo de viejo. Estaba bien. ¡No! ¡No! ¡Murió! ¡No, conchetumar! ¡No! ¿Me estás jugando en serio? ¡No, conchetumar! ¿Algo le pasa? Algo tiene. No, está medio viejito. ¡No! ¡Está drogado, weón! ¿Qué le dio droga al perro, concha de tu madre? ¿Qué chuchas le ha dado droga al perro, la concha de tu madre? Gonna have some major munchies in a minute. Get him like a little burrito, like a monster burrito, the wet one. Yeah, sorry to interrupt, but the client, if we're going after this phone. Client? What client? El cualquiera, el perro. Ay, me dieron ganas de ser como el perro, calmo. Nigga, we done lost cabin pressure up in this motherfucker. Dre lost his phone. That man's a physician. You know how important that is, man? I bet it's all kinds of shit in that phone. I wonder what's in that phone. Dude been making beats for years. A legend. Man, look, if that mythical lost album was up in that motherfucker, you playing it for me first. Dog, Trip, it ain't like that. If I did find something in the fucking phone, man, I'm giving it back to him. You repeatedly disappoint me, man. You are anyway, dog. Your dog made my re-up into an edible. What's so him, nigga? Come on, man, we gonna get Chop up out of here. Y'all take Chop, point on this. Hermano, hey, I get on the line as soon as I can. Te prometo, no voy a estar, no voy a ser el único pasando por esto. Dog, come on. You think you can put in a good word with Dre for me? I mean, to get Perro cualquiera. LD Organics, man, we'll be on. I'm talking about Green Giant Buku Retirement. Conte al perro culiao. Está todo drogado, perro conchito. ¿Quién le dio droga al perro, conchetumare? Yo voy por ti, ¿a dónde estás, hermano? Voy por ti. ¿Qué chucha está dando droga al perro, man? Buena, buena, está bonito. Ha eliminado al escolta de Isis. Mierda, muerto todo, weón. Oh. Fue en la cinemática, todo eso pasó en la cinemática, weón. Oye, hay más hacker acá, todo es técnico. No está los cabos. Estoy aquí arriba, weón. Estoy viendo filme. Cómo el perro está todo drogado. El perro, la mierda. Negra, me metí. ¿Está el perro abajo? Está aquí arriba con el. Con el Franklin. Let's go, man. Está todo loco el perro. Está todo loco este perro, está todo drogado, weón. ¿Quién chucho le dio droga al perro, weón? Fue la mano. La chupa, ¿no? ¿Tú creías, no? La chupará, weón. Bueno, está el jefe ahí al lado. Contro... Recatate. Perdón. Hagamos la misión la otra semana, weón. Para no alargarlo más. Justo ahora, bueno. Después viene la misión. Weón, tienes que meter en el edificio del FBI, culiao. Igual está entretenida las misiones de momento. No han sido de preparación, es como ir a pelear nomás. Toque, el choque, ir a pelear. Tú nomás, Nico, yo no he jugado. Nadie me ha jugado. Usted, ¿cómo tú? Que no? ¿Nadie ha jugado? Ah, weón, si fue una pura misión de perseguir a un perro culiado. ¿Sabes lo que teníamos que hacer? A dos viejos en un carrito de golf, bajarlos del carrito de golf nosotros, y pegarle. Y fue rico igual, pues, pero puta, weón. Hermano, ¿por qué está explotando todo aquí abajo? Hay un auto culiado allá que es como Mad Max, weón. ¿De aquí lo veo, weón? ¿Y qué? ¿Cuál es, weón? Está ahí abajo el culiado. Voy a buscar. Ahí está el weón, mira. A tu telescopio. Está ahí abajo, está justo abajo nosotros. Hay una tanqueta abajo, weón. Tienen la cagada.
Mira. No, pero si hay otro telescopio acá arriba. En la sala de servidores del FIB, weón. Sí, sí, hay que meter una allá, pero hagamos la otra semana. Sí, está acá la weón. Uy, están disparando un rayo láser justo donde... Mira, weón, ¿qué weón está pasando en este server, hermano? Ah. ¿Qué está pasando con la gente de GTA? Están todos mal de la cabeza, weón. ¿Y ese rayo láser, weón? ¡Oh! No. ¡El Don culiado del tanque! ¡Oh! ¿Eres vos, Don? Enfermo, po, weón. ¿Dónde sacó ese tanque, hermano? Me lo prestaron. Ay, no, esta weón va a explotar otra vez. Perdón, rata, te voy a destruir el auto por error por tercera vez. Voy a la azotea a ver qué weón te curió. No te conviene, weón, voy a terminar muerto. Más que bueno, muerto, tengo a cuatro culiados protegiéndome, ¿cómo voy a morir, weón? Yo pues si te arrancan no, solo, culiado. Yo voy al tejado, jefe. Oye, vamos a hacer el sorteo entonces igual, ¿cierto? Sí, se alcanzamos. Sí. Vamos a hacer el sorteo. Ya, Doc, ¿me podías hacer el favor de tú sumar la wea? Siempre lo hago mal y al final la cago siempre. ¿Cuál es la de los... ¿Cuál la de los cheers? Solo los cheers. Ya, justo de matar. Ya, ¿La de los cheers? La de los donaciones, po. Ah, no de la de Twitch, pues la otra. Dale, hazlo. No le podemos hacer nada, coche tu madre. Ah, ¿no lo puedes matar? No, al bestia, weón. Le intentaba meter una C4 por el hoyo y no se pudo. Ah, por eso se cayó. O sea, solo se cayó cuando yo me estrellé contra él. Ya, Jebusiano, ¿cómo estás sitiando, hermano? Le hago daño. Ni un daño. Eso no le chutáis. Estoy pipeando en la cabeza, weonao. No sé, yo no estoy viendo el video. Viste, mira, está peleando con el Jaime y no le hace nada. ¿Qué guay tiene? No muere. ¿Estás chitando? No sé, mira. Tengo hecho mierda. ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá? ¿Es un auto? ¿Cómo hago explotar la weá? Con la G. No me deja. ¿Por qué no? Ahí explotó. Logi culiado desquiciado, weón. Ya voy a ir a hacer la lista, gente. Para las donaciones, voy a juntar las de bulla al tiro con las la otra semana. Ahí lo voy a agregar. Lo voy a hacer al tiro. Ya, lo voy a hacer al tiro encima. Alcanzamos a jugar por lo menos media misión del DLC. Está bien. Está bien. Ya, Jugamos. Creo que alcanzamos a jugar una. Ya, ahí está sumado, Nico. Gracias. Ya, los regalo. Recuerden suscribirse gratis con Amazon Prime. No, eso ya no va. Tengo que cambiar toda esa weá. Vamos a actualizar a la weá de la Alexa. Tenemos 7. Y le dijo Chancho Conche tu madre, Jaime. Y vamos a actualizarlo. Toda la vez que actualizar a Alexa. Está muy desactualizado todo. Y el amigo no guardé, da lo mismo. Vamos a hacer una casa. Ya me salí, weón. Bueno.
Ya. Ya, Power Tools, Start. Vamos a cerrar la inscripción de los subgentes, así que si se quieren suscribir, háganlo ahora ya. ¿Ok? Cinco minutitos. Cinco minutos. Si se quieren suscribir es ahora para participar, ahora o nunca. Ahora nunca, gente. Y si quieren, las donaciones ya las cerré, así que quedan para otra semana el resto. Ya. Cinco minutitos y partimos. ¿Aló? Hola. Le decía a los cabros, me pasé a mutear sin querer, que quedan como dos minutitos para cerrarse las inscripciones de sub, así que si quieren suscribirse, háganlo ahora. Ahora ya. Que se acaba. Guíchala. La cierro. In love. Look in your eyes. Temazo. Ya. Ya, voy a cerrar la lista de sub, gente. Se cierra. Cerramos.
Se cierra ya. Cerrado. No, Jaime, diseñame mi casa, porfa, dice Jaime. ¿Lo que eran? Podrías tener un pool de casas como para que los cabros se la recreen, pues. Que la haga mejor, según tu parecer, se gana una chuva de pico. Estoy rehaciendo tu piso de arriba, weón, que me quedó bacán, me gustó. ¿Cómo? ¿El piso de quién? De la weón que tenía ahora, weón. ¿Qué tengo ahora yo? ¿Yo? ¿Qué tengo ahora? Cuando estaba en el GTA, pues weón, tenía un piso arriba donde estaba el perro. Aquí estaba aquí estaba el living, la cocina, y aquí estaba el living. Y acá tenía un piso gigante. Le estáis preocupando, tus bichos están siendo controversiales. ¿Qué tengo que abrir aquí? El piso de abajo de las casitas. Entonces venía con unos ventanales aquí y un piso como medio falso, una pared falsa, y venía una valla aquí. Entonces, eso estaba haciendo. Creo que me quedó parecida. Igual hay que editarla, igual. ¿Hubo alguien que se detonó harto esta semana como para cachar si lo estoy agregando bien o no en la lista? Rikichi, vi harto de detonación. Ay, pero te digo al toque, por ejemplo, en el Jaime, la Kai, el Necocubo y el Chino 22. El Aldo Apache veo que donó caleta. El Aldo Apache a mí y la Alejandra Elena también. Y al Aldo Apache sí confirmo que donó caleta. Por todos lados, hermano. Vamos a pillar a la calle, ¿eh? Y el Mafita, el Necocubo, me acuerdo. ¿Cómo dijiste? El Goku. Un ratito mal, pues. Edisix sin HD. La Kai regaló harto su. Sí, al Mafra, el Goku. Sí, el Goku, el Francho y la Luz Andrea al Mafra. Ya. Ya, la Kai no le veo muchas donaciones, le veo solamente sub de regalo. ¿Está correcto? Está hablando de la Kai. ¿Sí? Mal. Está hablando mal de la Kai. No, pues te pregunto. Sí, fue un alto sub. Ya, creo que está la lista está bien. Pero, por ejemplo, a mí... No, es que no me sale ni un otro marcado, así que puse a todos los marcados, que son los que corresponden. Ya, está todo listo. Ah, desmarcando a la gente entonces. Sí, marcadísimos, por mano. Yo no los marco, los marca el doc, yo hago mi pega, nomás a mí me dice, mátalo, sácalo, ponlo, chúpamelo, y yo lo hago, no, pues tengo que hacerlo. Pues hay que ir igual de culpable que el otro, ¿no? No sé, vos estás haciendo mi pega nomás. Tengo que guiar, tengo que guiar el pan a la mesa, pues, compañero. Oye, cabrón, ¿a qué hora nos juntamos allá en Plaza Dignidad, ¿no? ¿Para? No sé, pues para allá el mambo, ¿no? A la 11 llegamos todos allá, ¿no? Ya pasó el mambo. Ya pasó, chulo. Estaba quedando la cagada en el centro en Plaza Dignidad, están todos celebrando que se murió la vieja. ¿Eso querés celebrar? No sé, güey, parece. La vieja culé inmortal, weón, finalmente murió Munra, weón. ¿La vieja? Sí, eso mismo, se murió Munra, weón. Finalmente murió Munra, weón. 99 años, culiado, weón. Al final decapitaron a Highlander. Esa vieja se bañaba en la sangre de los detenidos desaparecidos, weón. Si no, no tiene sentido, weón. Es un pacto con el diablo, weón. Esa weá coaguló, weón. No, ese weón hizo un pacto con el diablo, weón. 143. Ya, tengo que llamarlo por Discord, pues. Lo llamo al tiro. Dale. Vaya. La vieja jalaba polvo de feto molido. La cagó, weón. Dijiste la palabra prohibida, amigo, no la funar. Puta, en sangre muertos. No, weón, no digáis muertos porque si no, no conviene para el negocio. Chuta, sangre de personas. Ya después te voy a perdonar. So close to you. Ah,
prensa, todo lo pone en mayo. Sale funa, sale funa. Ya. La lista de sub y todo y donaciones fueron 143 el día de hoy. Muchas gracias por esas donaciones, cabros, por los subs, por el apaño. Ustedes saben que los subs agradecen, weón. Y esto es lo que hacemos nosotros para agradecerle ese apañe constante y sonante, weón, en la plataforma a la que vayamos. Son unos lindos. 143. Vamos a tirar una pista al azar, como siempre. Arrende. Ya corredor, señores. El Nico no está esperando, él está corriendo. Él juega en otra liga, cabrón, así tranquilo ya. Yo se lo muestro el tiro. Pero no, también. ¿Estás viendo? Yo sí. Yo estoy viendo. Te dije que tenía que hacer la cosa, pero no era lo mismo, Nico, si tú estás en otra. Jaime, si nos muteáis, nos muteamos, te ponía a hablar solo. Está bien, Nico, dale, dale. Pero estás viendo, ¿no? Sí, ahora sí, dale. Voy a seguir llorando. Dale, no, mire. ¿Estás llorando o estás mirando? Dale, va a que gane alguien de bulla. Dale, dale. Vamos, cabrón, weón. Hay como tres de bulla, pero van a ganar. Okay. Cacha, área 51 de bulla, weón, poniéndole bueno, weón, top 10. Mira, ahorita más pesada ese cuerpo. Oye, si man que se vio por debajo aquí, weón. ¿No sé? Ah, puede que hayan sombras, atento. Área 51 de Bui, atento. Primer lugar. Se viene la win. De verdad son como 10. No, de verdad son como 10. No, pero no tiene nombre. ¡Pura tempo, huevón! No tiene nombre, está así, sí tiene. Estoy esperando, tejón culeado, ¡acelera! Pero el área. ¡Huevón, mira, esto está chiteando, loco! Es que te puede haber donado en los dos lados, po. Ah, sí. Sí, pues son los mismos chiquillos, po. Apúrate, tejón. ¿Qué estás haciendo? La calle viene por el otro lado, viene por la otra trompa. Se la viene peleando el tejón. Se la viene peleando tejón. Conche su madre, no lo pillo nunca, choca, hermano. Aquí tiene que jugársela el tejón. No, aquí es donde no, se la tiene que jugar el tejón. No, tejón, por favor. Hace algo, conchetumare. Eres el único que representa. ¡No, conchetumare, weón! Baneate al tejón, weón. Por manco, weón. Por manco, no juega nada, hermano. Justo una vez más. Son 10 y ganan igual. Pero siempre ganan, siempre ganan. Ha ganado 2 semanas seguidas. No sé, cabrón. No, están pesadas esas pelotas, weón. Sí, cabrón, weón. Ya, nos vemos, weón. Hola, weón. Nos vemos mañana a las 9. Llego a las 9. Chao, cabrón. Véngase pa' bulla que vamos a ver Carlos Pinto. Sí, vamos a ver el último capítulo de Carlito. El capítulo de cierre de temporada. Vamos a ver. El monculeado, weón. Oye, weón, como chucha, weón. Literal son 10, weón. Hola, weón. Qué grande, weón. Uno grande los pibes. Bueno, ya, el área 51 apañado en todas las plataformas, así que chao, piola. Chao. Cuídense. Chao. 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 Nos vemos. Chao. 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 Ch